Saludos amigos de las actividades subacuáticas desde Caracas, Venezuela, por aquí Miguel Cedeño, retomando este espacio de conversaciones, de entrevistas con personalidades de las actividades subacuáticas en nuestros países de habla hispana, en nuestro continente también, en América. Y bueno, hoy como ya la mayoría de ustedes pues han podido ver y conocer, pues vamos a tener este conversatorio, esta entrevista, pequeña entrevista, este espacio con uno de los entrenadores más reconocidos de la natación con aletas en Colombia y yo diría en América y también en el mundo, como lo es el profesor Fabio Delgado. Fabio, ya pues, si quieres, puedes abrir la cámara allí para que, bueno, envíes tu saludo inicial a las personas que tenemos ahorita en este momento conectadas. Somos 18 personas en el Zoom. Voy a revisar ahorita también cómo estamos en YouTube, que estamos saliendo en vivo. Igualmente, pues, a las personas que no lo hayan podido acceder en tiempo real, pues, va a quedar colgado. Así que, bueno, Fabio, primero que nada, buenas noches. Saludos, ¿cómo estás? Y, bueno, tu saludo para las personas que se encuentran hoy con nosotros. Bueno, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para comenzar este conversatorio muy bien. Agradezco a las personas que nos están viendo, a todos los que se han conectado. Trataré de informarles cómo ha sido mi vida a través de las actividades subacuáticas. Y de eso se trata, ¿no? Inicialmente, para las personas que están aquí en la sala Zoom, y para los que están viendo también por YouTube, en vivo, en diferido, vamos a dividir este conversatorio, esta entrevista, este espacio, para conocer primero un poco de la trayectoria de Fabio en las actividades subacuáticas. Siempre para mí es curioso o es interesante saber, y creo que para la mayoría de las personas, cómo llegamos, ¿no?, a las actividades subacuáticas, siendo este es un deporte que todavía, a pesar de que, bueno, en el caso de Fabio tiene más de 30 años en las actividades, todavía sigue siendo bastante desconocido, bastante, digamos, no es una actividad muy masiva. Y somos pocos realmente, lo que comparado con cualquier otra actividad, pues las hacemos. Y entonces vamos a hacer un repaso un poco por su trayectoria, por su vida en las actividades subacuáticas.
vamos a ver lo que está haciendo ahorita, sus próximos proyectos, y luego en el espacio de la, en la, en la parte final, vamos a estar más o menos una hora acá, la parte final, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, esa va a ser un poquito la dinámica. Se me pasó compartir, vamos a compartir acá, antes de avanzar acá, el espacio de una pequeña espacio aquí publicitario, gracias a las personas o las organizaciones que hacen posible que tengamos este espacio acá. Vamos a hacer un pequeño break aquí de unos 30 segundos para los anunciantes y entonces empezamos ya con este conversatorio con el profesor Fabio Delgado. Ser Subacuático es presentado por web4solutions.com. Sportalsud.net, todo el deporte subacuático en un solo lugar. Academia Deportiva Subacuática SportSub. Club Polideportivo de Actividades Acuáticas y Subacuáticas CDFAM. Si quieres ver todos los episodios de este podcast, conocer en profundidad a personalidades de los deportes subacuáticos, visita nuestro sitio web sersubacuático.com. Bueno, ahora sí, damos entonces ya inicio formalmente al espacio. Se me había olvidado pasar ese pequeño videito allí para que, bueno, para que conozcan un poco lo que estamos haciendo en el mundo subacuático, en la parte de desarrollo web también y pues lo que estamos trabajando acá. Bueno, Fabio, en primer lugar, vamos a empezar por digamos, tu inicio en la actividad subacuática. Más o menos, ¿en qué año? Sabemos que tienes más de 30 años, nosotros nos conocemos ya más de 15 probablemente, que empezamos a conversar, pero ¿cómo conoces tú las actividades subacuáticas? Me imagino que en tu ciudad de origen, Cali, pero tú corrígeme, estás ahorita en Pereira, ¿no? Que estás trabajando ya, pero ¿cómo tú conoces, llegas a las actividades subacuáticas? ¿Cómo las conoces y cómo te involucras ya en el trabajo y en la parte como entrenador de natación con aletas y de actividades subacuáticas? Bueno, esa es una historia bastante antigua y larga. Yo era entrenador de fútbol. Entonces, como entrenador de fútbol, manejaba microfútbol, futbolito del pequeño de cancha pequeñita, microfútbol y fútbol grande, pues de cancha grande. Y ahí me desempeñaba como entrenador. Antes había sido también entrenador de voleibol, porque yo vivía en un barrio en Cali que se llamaba Barrio El Piloto y participamos en los Juegos Deportivos Interbarrios, quedando quintos a nivel de voleibol, detrás pues de San Fernando, que era la Liga, el Sena, habían varios equipos fuertes, y con las niñas del barrio, donde allí jugaba mi esposa con la que me casé y que tengo una hija maravillosa que va a tener un niño ahora, allí jugaba ella y su hermana Adriana. Y después me dediqué ya al fútbol y me gané como 70 campeonatos en Cali, inclusive peleé la final, una de las finales de los 100 barrios de Cali con Reinaldo Rueda, que manejaba Cámara de Comercio y nosotros Electrored y ganamos 2-1. O sea, el Reinaldo Rueda, el entrenador de la selección, nosotros disputamos una final y en ese momento Hernando Ángel, que era el presidente de la liga, lo contrató como entrenador de la Liga del Valle y fuimos en 1992. Fueron los Juegos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Habíamos ido primero aquí a Pereira, en el eje cafetero. Sí, que fueron los primeros Juegos donde debutó las actividades subacuáticas como deporte de exhibición. Pero luego, en 1992, Reinaldo Rueda ganó 2 medallas de oro con la sub-17 y la sub-19 para Valle. Y nosotros ganamos 5 medallas con Dey Jiménez. Dey Jiménez y mi persona éramos los entrenadores de la Selección Valle en ese momento en actividades subacuáticas. Pero estando como entrenador de fútbol un día con esos calores, fui a nadar a las piscinas Alberto Galindo y estaba un instructor, uno de los mejores instructores que había en el Valle en ese momento, Julio César Vélez, que es el dueño del Cru Cangrejos. Yo fui a nadar, él le pregunté que si podía hacer el curso de buceo porque vi gente buceando y me dijo que sí. Y arrancamos, entonces hice curso de apnea, luego uso una estrella, dos estrellas, tres estrellas,
asistente de instructor, instructor de buceo, y me encarreté en esa norma. Cuando me gradué como instructor de buceo, nos graduamos 5 del Club Tiburones. Entonces, nos repartimos toda la faena de instrucción. Esa faena era que Jorge Gutiérrez, que era instructor de buceo, no sé si lo recuerdan, médico muy conocido, él cogió el grupo de los mayores, luego otro médico, Mauricio, cogió el grupo de los menores y yo cogí el grupo de los pequeños. Los pequeños eran los hijos de todos los socios del club que estaban ahí. Dentro de ellos llegó pequeñito, con 8 años, Álvaro Hugo Polo, el vicepresidente de ahora de la federación y que es secretario de la Comisión Técnica de las EMAS a nivel mundial. O sea, ha escalonado bastante y ahí llegamos. Y así entré a las actividades subacuáticas. Estando allí, trabajando con ellos en apnea, porque no conocía el deporte de la natación. Eso fue en 1988, por allá lejos. Y De Jiménez me dijo, ve, esos niños están muy bien, ¿por qué no los llevas a un campeonato a Bogotá? Y nos fuimos al Club Los Búhos, a Bogotá. Y allí empezó la participación del Club Tiburones con los pequeños que teníamos allí. Y llegamos y no sabíamos nada, pero el entrenamiento, yo conocía entrenamiento deportivo algo, porque pues ya había entrenado el grupo de voleibol y había entrenado fútbol. Les hice una preparación física buena. Luego fuimos con lo que había aprendido como instructor de buceo, fuimos al campeonato y con nadando todavía con esos visores antiguos, ¿te acuerdas? Y snorkel laterales, pero laterales de los de buceo, no los laterales que se usaban en esa época, que eran los que usaban en Grecia o en Turquía. Y fuimos y nos ganamos varias medallas. En esa época también debutó Paola Cosme, Marisa Ramírez, todas las chicas de antes que venían con el Cauca con Juan Carlos Toledo. Y Nelson Zapata llevaba a Harry Laverde y varios deportistas destacados. Harry era el más conocido porque le faltaba un brazo. ¿Se acuerdan del deportista? Nelson lo llevaba y bueno, ahora nos conocimos. Y estaba un gran entrenador que ya murió, que es Jaime Andrade, que llevaba a todos los chicos del Huila y era el que tenía las primeras monoaletas que las había traído el médico José Ignacio Salgado. Entonces, todo eso pues me llevó a meterme en el rol de la natación y me gustó y cambié el fútbol por la natación con aletas. Y ahí arrancó la vida participativa en este deporte como nadador malito, yo muy malo, era requete malo. Y nadaba con tanque. Y por ahí hay un video que tiene de Jiménez donde se burlan de mí, porque en ese momento era con vialeta. Y para nadar 800 tenían que poner un yugo, 2 tanques de 400, 2 reguladores. Bueno, era la cosa más fastidiosa, pero había que nadarlo, porque había que tirarse por el club. Y una de las hazañas más grandes fue una vez que fuimos a Guatapé y era como una gincana. Nos tirábamos y teníamos que ir viendo la peña y decía, vaya para allá, con una flecha, vaya para acá. Eso. Y yo me tiré porque me acababa de comer una bandeja paisa al desayuno. Cuando llega Dey Jiménez y me dice, Fabio, mira, si tu club, que están todos los que van a terminar la prueba, y tú te tiras, quedas campeón por clubes. Y dije, ¿qué? Que si yo me tiro, quedo campeón. Y yo dije, y si me acabo de comer una bandeja, pues así me hizo tirar. Y nadé como 17 kilómetros, había que dar un poco de vuelta, dar una vuelta por una peña y llegar al embarcadero otra vez. Llegué con calambres en ambas piernas. Y Belisario Concha, el presidente de esa época, iba en una lancha dándome ánimo porque yo era el último. O sea, ya había llegado todo el mundo y faltaba media hora y yo con las 2 piernas y calambrada, lógico, que iba a poder yo. Terminé los 17 kilómetros que eran en esa época y, oh, mejor dicho, fue espantoso, pero quedamos campeones. O sea que valió la pena. Dey fue un mentor mío muy grande, me ayudó mucho. Pues tú sabes quién es Dey Jiménez, ¿no? Ha sido muy grande, todavía sigue como instructor de buceo, llevando gente a Mampelo, a Gorgona, a todas partes, y tiene su club que hace rugby subacuático. Así empezó mi vida, campeón. Estamos hablando entonces de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Que empiezas ya, digamos,
a trabajar ya con la parte de natación con aletas como entrenador, ya siendo instructor de buceo, ¿correcto? Sí. Y a la par de eso, bueno, tú también tienes una profesión que es ingeniero metalúrgico. Corrígeme si. Sí, bueno, yo estudié ingeniería industrial y luego salí como técnico metalúrgico, experto primero y luego técnico metalúrgico, que por eso fue que me fui hacia la ingeniería industrial, que no lo alcancé a terminar porque se terminó en la universidad, no podía, entré a trabajar y se me desbarató todo. Me faltó presentar la tesis. Luego, cuando ya quise retomar, ya me quedé allí. Entonces fue cuando ya me fui directamente a hacer todos los cursos de natación, porque de aletas no había. O sea, hasta ahora, dígame, cursos de aletas casi no hay. Tú has dictado uno o dos, sí, yo he podido dictar algunos para principiantes aquí, no han hecho nunca la federación. O sea, en ese espacio necesitamos avanzar mucho más, porque la federación ha crecido una barbaridad. Ya tenemos a William Peña como vicepresidente de la CEMAS y una mano derecha de Ana Arzanova, ¿sí? Tenemos a Álvaro Hugo Polo en la comisión técnica. Mauricio era de la comisión deportiva, no sé si sigue o se salió. Y pues todos los logros que hemos tenido nosotros con Colombia para eso. Y pues ese ha sido nuestro andar. Pero teníamos que ir a hacer los cursos de natación, aprender natación para poder cambiarlo y a condicionar lo que aprendimos a la natación con aletas, que era una cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se nadaba con bialeta. En ese tiempo era difícil y solo era con monoaletas, y eran las monoaletas que hacía Harold Ramírez, el ingeniero mecánico de aquí de Cali, o las monoaletas que se lograban traer, las Energy, las más, que las producían en Italia, o algunas que traíamos de Rusia en los campeonatos que podíamos ir. Entonces, era muy difícil, pues, empezar con el deporte a una gran escala, y entonces éramos de media tabla para abajo. No éramos muy buenos tampoco en ese momento, pero se asistía con Colombia. Claro, y un poco la idea también de este espacio es que conozcamos esa historia, ¿no? Esa historia del deporte, porque uno ve hoy en día lo que es la natación con aleta a nivel técnico, a nivel de resultados, de rendimiento, y sabemos que todavía falta mucho trabajo por hacer. Como dices tú, hay mucho trabajo científico que todavía no se ha desarrollado, que venimos trayendo cosas de la natación, y como tú lo dices, es el mismo medio quizás, la piscina, las distancias son parecidas, pero no es lo mismo obviamente lanzarte con tu propio cuerpo, nadar 50 libres, 50 pechos, mariposa, espalda, hacerlo con bialeta, o hacerlo con monoaleta, o hacerlo con un tanque también, en las pruebas de inmersión. Entonces, hay un componente característico de la disciplina que es el equipamiento, que juega un rol fundamental como en todos los deportes donde hay un equipo involucrado, en la bicicleta, en el ciclismo, los patines, todo que va evolucionando. Pero bueno, vamos a llegar un poquito más allá a ese tema para seguir ahondando en esa trayectoria de ya más o menos, estamos hablando de pronto mediados de los 90, que Colombia empieza a salir a los campeonatos internacionales. Yo particularmente empiezo en el año 99, y en esa época estaba el internet un poquito ya incipiente, se podía ver algunas cosas en algunas páginas web, por ahí conseguíamos los resultados de Colombia, y en Venezuela se había hecho un trabajo de natación con aleta más o menos consecuente, pero no al mismo nivel y con la misma, digamos, especificidad técnica. Porque cuando yo llegué aquí habían pocas monoletas también, en finales de los 90, principios de los 2000, por ahí fueron unos compañeros a un mundial en Palma de Mallorca, en España, en el 2000, cuando ya Colombia creo que ya había ido a varios mundiales y ya tenía una medalla con Oscar Cuarta en China. Entonces siempre nos vimos a Colombia como referencia, primero porque lo teníamos al lado y porque los resultados comparados con el resto de América, como lo es hoy en día todavía, son bastante significativos, ¿no? Ya hay algunos países que se han ido acercando. Pero háblame entonces un poco de esa época, esa transición, digamos, finales de los 90, principios del 2000, que es tu primera etapa, ¿no?, en Colombia, porque luego me vas a comentar, te fuiste a España, a vivir a España, estuviste un tiempo allá también haciendo un trabajo importante, pero háblame de esa primera etapa que tuviste en Colombia antes de ir a España, que fue cuando empezamos a conversar nosotros, que nos empezamos a contactar por correo, por email, para dar a conocer lo que estabas haciendo allá. Háblanos un poquito de esa época, ya cuando empezaste en serio el trabajo ya en Colombia de la natación con aletas. Ah, bueno, ya cuando comenzamos con el trabajo ya en sí de la natación con aletas, entonces
para poder participar en eso fue el año 90, Colombia fue a Roma, Italia, a un campeonato mundial. En el 92 fue Grecia, en el 94 fue la China, en Don Juan, donde Oscar Cuartas ganó la medalla de bronce, que está en el libro que acabo de escribir, ahí lo publico, ¿cierto? Entonces, es importante saber de que ese proceso ya Colombia venía mejorando y mostrando algo, porque Oscar era un hombre muy fuerte y nadaba con una aleta muy dura. Tenía tobillos para aguantar eso, era muy grande. Pero volviendo acá a la región, en 1990 con María Piedad Velasco, arrancamos a crear la zona de actividades subacuáticas que se llamaba así para Indervalle. En ese momento no era Indervalle, sino la Junta de Deportes del Valle. Entonces cogimos los estatutos de la Liga de Natación y empezamos a convertirlo. Nos tiramos 2 años. Los presentábamos, nos los devolvían, los presentábamos, nos los devolvían, hasta que con MAPI acomodamos. Me acuerdo que nos sentábamos en las gradas de las piscinas panamericanas, en la parte de abajo, donde es la tribuna de los deportistas, y ahí nos sentábamos desde las 4 de la tarde casi hasta las 10 de la noche, porque ella pertenecía al Club Barracudas y yo era de Tiburones. Nos sentábamos ahí a escribir todo lo que fue los estatutos de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas. Cuando ya nos los aprobaron, quedó ella como presidente y yo fui el primer vicepresidente de la liga que arrancamos ese proceso. Entonces ya con De Jiménez como entrenador oficial y yo como segundo entrenador, fuimos en 1992 a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, donde nos ganamos 5 medallas de oro. Pero el gran triunfador fue mi amigo Jaime Andrade, que ya murió y que lo quiero muchísimo, lo quería muchísimo, pues cuando estaba en vida peleábamos todo lo que quería, pero siempre terminábamos tomándonos un cafecito, y él se ganó 11 medallas de oro en ese momento, y era actividades subacuáticas para Huila, era lo mejor en ese momento. Entonces ahí seguimos trabajando, él era el entrenador oficial de la selección, conjunto con Nelson Zapata, que creo que está por aquí conectado, que fue también increíble. Nelson, el trabajo que ha hecho con todos los deportistas que él ha entrenado ha sido maravilloso. Y entonces arrancó Colombia en general con Nelson, Juan Carlos Toledo, Jaime Andrade, mi persona, y ya estaba un entrenador en Bogotá que no recuerdo el nombre, y arrancó William Peña también. Sí, entonces, mira, William Peña era nadador de 400 inmersión también, y era bueno, ¿no? Inclusive, fuimos una vez, hay una anécdota muy linda con William, porque fuimos una vez a un campeonato y por allá se me lo iba a llevar la policía. Cuando vienen los muchachos corriendo, Fabio, que se van a llevar a William, lo han metido a una red patrulla porque lo confundieron con un tunecino. Y entonces se me lo iban a llevar y tocó mostrar el pasaporte y todo, que era colombiano, para que no lo bajaran. Me daba risa eso, pero fue maravilloso. O sea, tenemos muchas anécdotas de siempre que hemos viajado, lo que hemos vivido con él. Bueno, entonces así empezó nuestro andar, hasta que Nelson fue a la China con Oscar Cuarta y nos ganamos la primera medalla de bronce en 100 inmersión, que fue algo pues maravilloso para Colombia. Otra persona que ya murió nos había vaticinado en unos percentiles, él había estudiado en Rusia, y no recuerdo el nombre, que estudió la dactilografía, ¿cómo es que se llama este muchacho? Él ya murió, él era profesor de la Universidad del Valle. Él había vaticinado que en 1996 Colombia ganaría la primera medalla, porque él sacaba los percentiles, y él había vaticinado que Colombia en 1996 ganaría la primera medalla, no, en el 98, a nivel mundial. Pero Oscar se adelantó con Nelson, porque Nelson trabajaba mucho con ellos, y se nos adelantó y la ganó en el 1994. Entonces eso fue pues maravilloso para nosotros, porque ya Colombia entró, inclusive al siguiente mundial que fuimos, todo el mundo nos preguntaba, medal bronce, y entonces le mostrábamos pues a Oscar Cuartas, que estaba allí, ¿cierto? Ya no volvimos sino hasta, bueno, yo seguí entrenando la selección Valle en 1996, ya ganó Valle
como Selección Valle, ya era entrenador oficial con Álvaro Robinson Prieto, que está en Estados Unidos en ese momento, con Álvaro Hugo Polo, con Juan Fernando Rivas, con la hermana de Juan Fernando, Vicky Rivas. Bueno, había un combo muy grande, Alejandro Poveda, el que es árbitro ahorita en Estados Unidos, José Fernando Villada, que nadaba con Vialetas. Eso era un equipazo que teníamos. Nos ganamos también 11 medallas de oro y Valle quedó campeón del deporte. No de los Juegos, porque los Juegos los ganó Antioquia, pero nosotros ganamos en el deporte, ¿correcto? En natación con aleta de 1996. Ya en el año 2000, para Juegos, Valle no participó. Y fueron en Moniquirá. Ah, eso es otra historia de maravilla. ¿Por qué? Porque en Moniquirá la piscina no estaba lista, nos tocó irnos con tiempo a cepillarla, buceándola, limpiando las cestas. Y cuando llegó la hora de inaugurarla, tiraron los muchachos a la floje y se alborotó otra vez todo el plantón que había abajo. Digo plantón, eran algas. Ve, quedó la piscina verde, no se podía ver. Entonces no se podía nadar en subacuático. Entonces hubo que volver a parar, depurar la piscina, nos demoramos 8 días más. Bueno, eso fue. William estaba allí también como entrenador. Bueno, nos tocó muchas cosas. Y yo estaba como director técnico de la piscina. Y claro, nos tocó con Belisario Concha, David Puentes, todo. Era buceo todos los días y saque basura y filtre y de todo, hasta que pudimos hacer los juegos y ganó Antioquia. Sí, entonces ganó Antioquia los juegos y ganó también en natación con aletas, con Nelson Zapata, que era el entrenador, y Bogotá quedó segundo, Huila creo que quedó tercero, porque era muy poderoso, tenía muy buenos chicos trabajando, y Valle pues no había participado en ese momento en 1996, me dice mi COVID aquí que el campeón fue Valle. Sí, es verdad. Valle, desde 1996 no ganaba los juegos. Tiene razón mi COVID. Mi COVID es, en ese momento, mi COVID, el que me acaba de escribir, Milton Correa Viloria, era metodólogo de Indervalle y era profesor de la Escuela Nacional del Deporte. Bueno, entonces, como te digo, allí íbamos hasta el año 2000, que ya me tocó irme. Y ya me fui a España. William fue el que me ayudó, el presidente me ayudó para poder viajar a España junto con mi esposa y el niño. Bueno, por cosas personales me tocó salir del país y llegar allá. Yo prometí no volver a trabajar en natación. Y cuando llego, lo primero que hago es, de una vez me cogieron para natación y a formar deportistas. Y me tocó, eso era como llegar, yo llegué a Andalucía, a un pueblo llamado Lucena. En ese pueblo llegué ahí porque pues, yo tenía un taller y era laminador y pintor también, ¿no? Aparte de entrenador deportivo, tenía un taller y era de lámina y pintura. Y pintábamos y arreglábamos coches. Y llegué allá porque Lucena, en ese momento, ese pueblo era la segunda ciudad de Europa con más número de coches por habitante. Allá en cada casa, si hay 4 personas, habían 6, 7 coches. Entonces era maravilloso, ¿no? Y llegamos ahí, pues, porque yo trabajaba en la mina y pintura y llegué como un vil mecánico trabajando de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche hasta que ya me cogieron. Me dijeron, ah, que usted era entrenador, sí. Entonces ya me pusieron pues a trabajar en el verano con algunos chicos y como a mí me fascina esto, que mi vocación es enseñar, pues me agarré a enseñar y formé unas buenas nadadoras que luego una de las niñas de las que formé en España, en el 2005, batió todos los récords de España, desde 50 hasta 1500. Yo, ya tú estabas conectado, ¿te acuerdas que nos conocimos a través de internet? Que te dije, una de mis niñas acaba de batir todos los récords de España, y lo hicimos allá en Barcelona. Entonces, ya pues, habíamos mostrado gran, gran trabajo con todas las chicas, ganábamos los relevos y de todo, y fue un trabajo muy maravilloso el que hicimos allá, formando grandes deportistas que pues ahora una de ellas en la época que estuve con Juanjo España, no sé si te acuerdas de Juan José España, él era el seleccionador y me llevaba a mí como entrenador de la mano. Hicimos varios staff para formar deportistas juveniles. En ese staff, me acuerdo en Benidorm, estando en Benidorm en una concentración con los juveniles del País Vasco, llevaron a Irati Lacunza, la que quedó con medalla de plata aquí. Por eso a esa niña la adoro, porque ella fue la primera vez que llegó allá
Y que fue lo que yo le dije, porque la niña era muy pesada. Ella no tenía flotabilidad positiva, sino que se hundía. Y le dije, usted es patanque, metas en 50 apnea, 100 inmersión, 400 inmersión y 800 inmersión, que en ese momento lo había. Y ella empezó a trabajar en eso y mira ahora, viene aquí a Colombia y se corona medalla de plata en 400 inmersión. Entonces, esas son cosas que a uno le halagan porque son niños con los cuales trabajamos mucho tiempo, hasta el 2008 que ya yo regresé a Colombia. ¿Correcto? Pero en esa época ya teníamos muchas conversaciones, Miguel, contigo, que conversábamos casi cada 8 días, que nos conectábamos y qué hubo, cómo vas, qué pasa, cómo te fue en Italia, porque yo iba a las Copa Mundo, fuimos a los europeos con Juanjo España, con la selección española, y de hecho, fuimos a San Marino, una competencia que hubo en San Marino, donde por primera vez conocí a Pavel Cabanó, y España gana medalla de bronce en el relevo de 4x200. Entonces fue maravilloso porque yo iba como entrenador oficial, Juan fuera el delegado, y España por primera vez se gana una medalla. Entonces eso fue para nosotros pues apoteósico. Entonces llegamos grande con España por primera vez. Y luego, la niña que te dije que había hecho todos los récords, ganó la medalla de oro en 200 superficie en la Copa Mundo de Palma de Mallorca. Entonces, ya logramos tener unas medallitas a nivel de Copa Mundo. Ya para nosotros eso era maravilloso. ¿Sí? Entonces, claro, ya pudimos mostrar trabajo, que era lo que veníamos mostrando con Banco España, para poder hacer crecer la selección española en ese momento. Estando allá, tuve muchas capacitaciones. Yo entrené en todos los centros de alto rendimiento de España. Aprendí mucho con García Manso, con José González Vadillo, con Íñigo Mujica, con Fernando Navarro, con todos, pues nos codiamos en todos los centros de alto rendimiento y trabajábamos con ellos. Ahí fue donde descubrimos por primera vez trabajé con el ENCODE para la fuerza de José González Vadillo. Y con García Manso trabajamos sobre la planificación deportiva. Con Fernando Navarro trabajamos todo lo que eran los ejercicios de pliometría y todo. Y cuando entró Raúl Arellano, que es el rector de la Universidad de Granada, empezamos a trabajar con él en la biomecánica de la natación con aleta. Y Raúl Arellano, él es el rector de la Universidad de Granada. Él fue el primer entrenador oficial de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Él fue el primero que le dio, y España tenía un buen equipazo. Tenía a Óscar Sodá, Eva Peñaranda, que eran maravillosos y nadaban súper bien. Sino que después se cayó un poco la natación con aletas y ya se relegó pues a un segundo plano porque no era olímpico. Y tú sabes que en los países que empiezan el desarrollo le tiran más a los deportes olímpicos. Entonces, pero España ya ha vuelto a coger nombre y está tirando para arriba. Ese es el proceso, pues, hasta el año del 2000 que fui a España, o sea, del 90 hasta el 2000 lo que pasó en Colombia, del 2000 hasta el 2008. Y ahí viene la parte buena. Estando allá, me acababa de ganar el campeonato y yo trabajaba en dos frentes, ¿no? Uno con aletas. Y cuando llegaba el verano, cogía a todos los niños, les quitábamos las aletas y los poníamos a competir en clásica. Entonces nos íbamos por toda la subbética de Andalucía, compitiendo en todos los pueblos con los niños, porque ese es el run que se hace allá. Entonces, estando compitiendo con ellos, íbamos hasta Córdoba, donde entrenábamos en Vista Alegre. Vista Alegre. Vista Alegre es el club que sacó el campeón mundial en mariposa, ¿sí? Que nadó con aletas con nosotros. Él vino y se puso la aleta de nosotros. Él era mariposista. Él era un pueblo de Montilla. Nosotros llegamos allí, lo cogimos, ¿sí? Le pusimos la mono para que él pudiera hacer el subacuático. Mejoró eso. Luego se fue con sus dos entrenadoras al Mare Magnum, a un campeonato que había en Barcelona. Y allá marcó un buen registro y al año fue campeón mundial en mariposa, hizo el récord mundial de mariposa. O sea, tuvimos el placer de estar también con él, ¿cierto? Entonces, ha sido pues un año maravilloso. Estando allá,
Mauricio Fernández, papá, el papá de Mauro, me llamó, me escribió, me dijo, profe, ¿será que usted me puede ayudar con unos entrenos para Valle? En ese momento Valle no se ganaba sino una sola medalla, que era que se las ganaba Miller Fabio Cabeza, un tocallito mío, que ganaba el 20.000 supuestamente, ¿ya? Y me dijo que si podía venir, yo le mandé unos entrenos. El entrenador de ese momento, bueno, había sido Yuri Carasae, que se fue porque tuvo un problema de corazón. Estaba Cocho Vázquez, el hermano de Álvaro Robinson, de Robinson, el de Club Marlin. Estaba Cocho también como entrenador y estaba Andrei, ¿sí? Y bueno, ellos salieron y quedó Manuel, otro entrenador que ya murió, ¿vale? Y quedó Manuelito con el grupo. Entonces fue cuando yo le mandé unos entrenos. No, él los hizo y era pues mucho fondo, ¿no? Yo metía mucho fondo en España para poder salir adelante. Entonces ya me llamó Mauricio Giraldo, que era el metodólogo en ese momento, y me dijo que si podía viajar. Entonces yo le dije que sí, ya pues me vine a Colombia. Yo llegué el 8 de septiembre y los Juegos Nacionales eran el 9. Empezaban el 9 de noviembre. En 2 meses, Valle cambiándole solo la técnica. ¿Por qué? Porque nadaban. Cuando yo llegué, yo me acuerdo que llegué y me llevaron a las piscinas de Confamiliar por allá por Pance, que queda con Fandi, porque las piscinas las estaban remodelando porque eran los juegos allí. Lo mismo que me está pasando ahora. Llegué aquí, ya me tumban la piscina y me toca ir a entrenar a otra piscina por allá en la UTP de 25 metros porque están remodelando eso. O sea, vamos a jugar de visitante, no voy a jugar de local, sino de visitante. Entonces, en esa época llegué allá y cuando llegué y vi los niños que estaban nadando, pues estaba Mauricio, Pablo, bueno, todo el combo que está ahora todavía nadando, ¿sí? Que tiene todavía ahí Pacho. Cuando yo los vi, dije, ¡oh! Yo creo, así de cuenta como cuando uno se baja de un bus en un pueblo que uno no sabe para dónde pegar. Yo ese día dije yo, uy, como que me monté en el bus que no era. Yo me vine aquí, aquí no hay nada. Entonces arrancamos por el tele y dije, no, esto no es así. Esto hay que correr, hay que sacar estado físico, hay que mejorar la flexibilidad, hay que mejorar la técnica, tienen que mejorar la fuerza. Bueno, de una vez pedí una concentración y los concentramos a todos. En 2 meses logramos ganarnos 12 medallas de oro, incluyendo una de Julio Vélez, que ganó en orientación. ¿Sí me entiende? Esa se la ganó él. Nosotros nos ganamos 11 medallas de oro. Y curiosamente, la medalla del 20.000, que era la que tenía fija Valle, no nos la ganamos, la perdimos. Entonces, pero hicimos un gran trabajo y ya ahí pues yo tenía que volver en enero para ya encargarme con Juanjo España de la selección. Y resulta que Valle no me dejó ir. Me dijo, quédate y vamos a trabajar, que fue la Copa Mundo al año siguiente, acordate, en el 2009, la Copa Mundo en Bogotá, que vino Figini, Navas y Fumarola, ¿sí? A Bogotá y que compitieron, eso fue maravilloso. Y muy bueno que ellos hayan venido porque cuando estaba en España, yo mantenía con Fumarola, con Navas, con Figini y con Ricardo Gali, que está ahora como, era el entrenador del Hospitalet en Ricardo Gali habla bien español y nosotros íbamos al meeting de Ordizia, íbamos a Francia, íbamos a Italia. Yo con la niña me movía por toda Europa. Cualquier campeonato que había nos íbamos porque los abuelos, esto es maravilloso contarlo, mira. En España yo tenía casi 15, bueno, 13 chicas y 2 chicos, ¿ya? Casi la mayoría de esos chicos tienen 4 abuelos. Allá no hay mujeres, los abuelos como aquí, ¿sí? Tienen 4 abuelos. Entonces yo le decía, mire, para este campeonato le pide a su abuela materna. Para este campeonato le pide a su abuela paterna. Y a este al abuelo materno y a este al abuelo paterno. Entonces, y los abuelos, con tal de que los niños, porque los niños, como eran de un pueblo, también salían en la televisión del pueblo y los nombraban. Entonces los abuelitos se sentían orgullosos de sus nietos que estaban en la selección, que eran de la selección española y que viajaban por toda Europa. Y ellos eran felices, entonces aportaban el dinerito que eran 300 euros, por ejemplo, para poder viajar a Italia. Íbamos a Rávena, allá me encontré. Una vez llegamos a Rávena,
y me encontré con Andrés Valderrama, con Vicky, con Fonseca, con Kelly, sí, y había otra chica que había ido también, no recuerdo quién era. Ellos llegaron a una Copa Mundo ahí, que ellos iban por CAFAM, ¿correcto? Entonces, allá nos reunimos, Vicky quedó segunda, ganó una medalla, o sea que ya empezamos a incursionar, y yo fui con mis niñas y participamos, y no ganamos ese día nada, quedaron cuartas, quintas, pero ya las habíamos posicionado de estar en el puesto 25 a quedar cuartas, quintas, sextas, pero nos recorríamos toda Europa con esa niña. Entonces, si había cuatro Copas Mundo, tres, y el campeonato de nosotros, a todos íbamos. No nos quedábamos, siempre íbamos, porque uno de los abuelos nos colaboraba con los niños. Y ya pues la Federación Andaluza me apoyaba pues para que fuera con ellos a los campeonatos. Y nos íbamos. Y viajar allá pues es mucho más cómodo, más fácil. Nos íbamos por tren, nos íbamos. Mira, en el 2007 fue Bari, creo, ¿sí? Y en el 2007, con Juanjo España, yo salí desde Málaga, en coche, hasta Barcelona. De ahí alquilamos dos vans y nos fuimos y bajamos por toda Italia conduciendo. Llegamos a Nápoles y nos cruzamos al otro lado, que era Bari, para encontrarnos con la Selección Colombia, que iba con Nelson Zapata, y iba también Andrés Valderrama. ¿Sí? Y allá llegamos junto con ellos y nos traíamos con la Selección Española. O sea que, mira todo el andamiaje que hemos hecho, y nosotros nos íbamos en coche porque allá es un placer también conducir. Entonces, siempre viajábamos para todo lado, íbamos a todas las copas o los meetings. Por ejemplo, Ordizia no tenía copa, pero tenía un meeting muy poderoso, y ese meeting poderoso iba mucha gente, y la gente iba por dos cosas: porque el meeting era muy bueno, es en Ordizia, que está al lado de San Sebastián, una de las ciudades más lindas de España y una de las más caras de Europa para vivir, pero es preciosa. Pero ¿por qué iban? Porque cuando termina el campeonato, Gorka y Johnny Turrios, que son los que organizan ese meeting de Ordizia, y todo pues el comité ejecutivo del club Upercoa de Ordizia, nos invitaban nos daban unos pedazos de carne asado y sidra. Unos toneles, así unas botas de sidra, y todo el mundo tome sidra, y eso era una recocha, porque todo el mundo pedía sidra, pero no para emborracharse, sino para pasarla bueno, a amenizar el rato. Y entonces, claro, mantenía Figini, Ricardo Gali, Fumarola, Navas, iban todos, David Manca, todos iban en una recocha. Venía Yu, allá también iba Yu, iba y todos los entrenadores del París. Iban también al meeting, y ahora nos reuníamos todos, y eso era espectacular. Ahí fue cuando salieron las Copa Mundo, allá en Europa. Entonces, ese ha sido más o menos el andamiaje hasta que llegamos aquí en el 2008. Y ya del 2008 para acá fue donde ya, por ejemplo, en el 2009 viajé como entrenador de la selección a San Petersburgo. ¿Sí te acuerdas? Y en San Petersburgo, con la técnica que había impuesto en Valle, para acá se había venido Leonidas a entrenar conmigo. Él estaba en Antioquia, se vino a entrenar conmigo. También Diego Herrera se vino de Neiva a entrenar conmigo, ¿sí? Y empezamos a trabajarlo duro con unos sistemas de entrenamiento que me lo había enseñado García Manso. Me ha dicho, pon esto en práctica, que esto va a funcionar. Y de verdad que funcionó. Nosotros empezamos a trabajar, y nos ganamos dos medallas de plata en el relevo de 4x100 y en el relevo de 4x200, donde Polito, Juan Fernando con 14 añitos, ¿sí? 14, 15 añitos, ¿sí? En el 2009, a ver cuántos años tenía Polo en el 2009. Polito ganó medalla de plata en el relevo de 4x200, porque mi especialidad es entrenar chicos para 200. ¿Sí me entiendes? O sea, si miras, Grace Fernández tiene el récord del 200, que lo hizo 1:31 y pico, porque trabajó para el 200. Y los relevos que las mujeres intentaban ganar y los hombres hemos ganado es el 200, porque ese ha sido una de las primeras cosas que me enseñó García Manso. Me dijo, trabaja sobre esto, que esa es la prueba que más odian todos los nadadores y que son las pruebas más lactáceas, pero que si lo sabes entrenar, te va a producir un efecto bueno. Y sí, de verdad. Sí, eso ha funcionado, porque mis nadadores han sido los mejores en 200.
sea que ahí tenés más o menos una pequeña historia de lo que hemos hecho. Y todo falta, y estamos hablando, estamos en 2009, 2010. Bueno, vamos a tratar de sé que es una historia interesante y todas esas anécdotas son importantes saberlas porque es el de lo que está detrás, ¿no? De nuestro deporte. A veces uno ve el resultado, uno ve la medalla y no, y bueno, obviamente lo hemos vivido, sobre todo en Latinoamérica, las dificultades que nos cuesta inclusive ir para un campeonato en otra ciudad. En cambio en Europa, teniendo esa ventaja de los trenes, de la cercanía entre ciudades, obviamente el deporte allá ha crecido, pues tiene lo que es la escuela rusa también, por el otro lado están los asiáticos, China, Corea, que ha crecido mucho, y en América nos hemos quedado un poquito relegados por esa parte también geográfica, económica. Los chinos hacen sus aletas, los rusos hacen sus aletas, tú lo comentaste, Colombia en su momento hizo aletas, pero obviamente la tecnología y todo esto ha evolucionado tanto que me imagino que se hace muy costoso también tener un fabricante de monoaletas y de equipos especializados en nuestros países. Pero bueno, ya para ir resumiendo un poco y poder también darle participación a la gente que tenemos acá, tenemos 40 personas en el Zoom, así que agradecemos también por esta participación, más o menos 15 personas por YouTube en vivo, más lo que lo puedan ver, ya llega, digamos, ese salto de calidad o la diferencia cuando ya empieza a Colombia a despuntar, que es en el año 2010, en el Mundial Juvenil de Palma de Mallorca, que bueno, llegan, creo que no sé si le ganaron a Rusia en ese momento o estuvieron ahí muy cercanos, y empieza ese proceso de, digamos, de que ya Colombia sea un país élite, ¿no? En la natación con aletas, que se ha mantenido con sus altos y bajos. Pero cuéntanos un poquito ya esos últimos, digamos, 12, 13 años hasta el día de hoy, cómo ha sido esa evolución, esos resultados más importantes que tuviste con campeones mundiales, Diego Grace, con el juvenil, Mauricio, que son referentes en el deporte. Cuéntanos un poquito esa parte para ya luego entonces entrar en lo que estamos haciendo, lo que está haciendo ahora, lo del libro y lo que viene, ¿no? Bueno, mira, eso es maravilloso. O sea, antes de esas dos medallas de plata que las conseguimos ya con trabajo mío, hecho ya con lo que había aprendido en Europa, pues, ¿qué sucedió? Había ganado Mauricio la medalla de oro en Jeju, ¿sí? Una niña de acá de Caldas con Luis, que era el entrenador, ganó medalla de plata en los 20 kilómetros. Habían ganado medalla de bronce en los 6.000. Bueno, habíamos tenido varios logros en el 2009, en San Andrés, los relevos tanto femenino y masculino juvenil ganaron la medalla de oro en el relevo de 4x3000. En ese momento era 3000 metros los que se nadaba, ya lo bajaron a 1000, ¿correcto? En ese momento, de ahí, Juan Esteban Úsuga, Juancho Style, el que canta reggaetón, ¿sí? Juancho Style hacía parte de ese relevo. Entonces, mira que la historia ha sido muy linda, porque hasta cantantes teníamos en la selección, y eso es chévere. Bueno, cuando yo llegué en el 2009, pues ya con los mayores que habíamos quedado ahí, estaba Juan Fernando, entonces empecé con un trabajo muy bueno con todos los pequeños para ir al Mundial Juvenil. A ese trabajo se me sumó Juan David Zúñiga. Juan David Zúñiga es un chico de San Andrés, que es el hijo del dueño de los almacenes Precien. Hombre, hay que hacerle la propaganda, porque ellos son los que patrocinan a la federación. Tú ves que todos los uniformes que nos dan dicen Precien, ¿sí? Y él es el hijo de los dueños del almacén Precien, y ellos, pues lógico, mandaron el niño a entrenar conmigo. El niño en el 2008 hubo el campeonato mundial en Neiva, no sé si te acuerdas. Sí, allí él había ganado una medalla de bronce, creo, en 50, y Colombia ganó el relevo de 4x2000, o sí, ya como que lo habían bajado a 2000 o a 3000 en larga distancia, donde quedaron también campeones mundiales, ¿correcto? Entonces, en el 2009 ya nosotros ganamos las dos de plata, pero en el 2010 ya con todo ese combo de niños los empezamos a entrenar, y se me ocurrió algo, se me vino algo a la cabeza. Yo había estado en los centros de alto rendimiento de España, y para poder ir a Palma de Mallorca, yo pensé, dije, nos vamos a Sierra Nevada,
Llamé a Sierra Nevada porque había estado con ellos, había trabajado con ellos y sabía qué podía hacer. Y me consiguieron el espacio para poder albergar esos 13 chicos que llevaba desde acá para ir al Mundial. Andrés Valderrama hacía parte también de eso, Nelson Zapata también estuvo allá, el finado Alejandro Sierra también llegó allá. Bueno, eso fue una gallauta que fue a Palma de Mallorca, porque es una ciudad muy atractiva, es una de las más bonitas del mundo, turística, todo eso era espectacular. Entonces nosotros nos fuimos a Sierra Nevada y eso nos costó como 5 millones de pesos en esa época. Eso era carísimo, pero a mí se me vino a la cabeza. Cuando llegamos a Palma, bueno, allá a Sierra Nevada entrenamos, allá nos cayó la aguada. Y por eso Grace y Juan Fernando, que habían sido campeones juveniles de las Copas Mundo en el 2009, en Valencia, España. Juan Fernando, Grace y Vicky quedaron campeones de las Copas Mundo en la Golden Cup en Valencia. Juan Fernando fue el mejor juvenil, Grace fue la mejor juvenil y Vicky Pérez fue la mejor senior en la mejor de mayores, pues, en mujeres. Entonces, imagínate que Colombia ya se llevaba tres títulos de las Copas del Mundo en el 2009. Búscalo y verás que eso no lo estoy mintiendo, eso es una realidad. Entonces, claro, ya teníamos nombre. Claro, al ver a Juan Fernando y a Grace compitiendo en esa a ese nivel, me cayeron en Sierra Nevada, la aguada, y le sacaron sangre, orina, de todo, pasaporte, y fueron con policía y todo a testear los chicos, a ver por qué estaban ganando de ese tamaño. Entonces, desde allí, desde el 2010, Juan Fernando y Grace tienen pasaporte biológico, que es lo que le llaman para la aguada, ¿sí? Para el control antidoping. Entonces, a ellos los testearon y de todo, y no salió nada, pues porque nosotros lo que más tomamos era aguapanela y comíamos frijoles, aunque en España no se podía comer aguapanela ni frijoles, pero estábamos allí. Allá hice un plan de entrenamiento espectacular. Allá existe un aparato que se llama el velocímetro, que por ahí tengo vídeos que yo lo manejaba, ¿no? Lo aprendí con la biomecánica de allá, que es muy buena persona, muy buena gente. Y como en aletas no había nada, todo la biomecánica que existía ya era de clásica, pues con ella desarrollamos unos entrenamientos que todavía tengo filmación. Es más, cada uno de los deportistas pagó como 20 o 25 euros, una cosa así, y se les dio un CD con todos los datos de ellos, cuál era la patada, la eficiencia de la patada y todo. Por primera vez hicimos trabajo de biomecánica, ¿correcto? Ahí que me sirvió, que era lo que yo hablaba con ellos. Como yo había estudiado ingeniería industrial es ergonomía, métodos y tiempos, entonces pusimos en marcha eso. Entonces, claro, ellos no sabían nada de aletas porque era la primera vez que iba, o sea, era el primer equipo de aletas que iba allá, aunque yo ya había llevado las andaluzas, ¿sí? Y le hicimos una prueba, pero no nos dio resultado, no salió nada. Pero ahora con estos chicos, bueno, aquí es otra cosa. Iba Grace, iba Juan David Zúñiga, iba Juan Fernando Campo, iba Esteban Caraballo, iba Vanessa Cuadrado, que era la negra, era divina, una nadadora espectacular. Iba Puca, que nadaba con tanque. Bueno, era un equipazo. O sea, sin lugar a dudas, era, yo creo que una de las mejores selecciones que ha tenido Colombia. Y entonces, claro, pudimos desarrollar con todos ellos. Yo tengo todos los vídeos de ellos, la técnica, saber dónde se debían doblar las aletas, todo, que ya después te comento la cuestión de las aletas. O sea, descubrimos todo y la eficiencia de la patada. Empecé a cambiarle la técnica otra vez, se la había cambiado ya. Y ahí me tocó volver a cambiársela y lo logré. En 15 días logramos que nadaran como queríamos. Yo no sabía si eso iba a dar resultado o no. Me bajé a Málaga, allí vivía mi hermano en España. Me bajé a Málaga y estuvimos durmiendo en el apartamento de él. Fuimos a nadar al mar, a una parte que se llama La Herradura. Nadamos un rato en aguas abiertas para soltar los niños. Llegamos a Palma de Mallorca, alquilamos unos carriles 2 días antes. Pues nos fuimos al Toro Calvi, a una playa que queda por allá atrás, a nadar aguas abiertas otra vez para poder mantener el equipo en forma. Y luego ya llegamos al campeonato. El primer día habíamos invertido 75 millones de pesos con todos los deportistas que llevábamos. El primer día, la eliminatoria, Grace clasificó, Juan Fernando clasificó, Esteban Caraballo clasificó, Juan David Zúñiga, Puca había corrido en la mañana,
y Vanessa Cuadrado había corrido en la mañana y habían quedado de primeras en el ranking, pero faltaba la serie de la tarde, ¿correcto? Bueno, cuando llegó la serie de la tarde, la primera que corría era Grace, el 100 superficie. Ese día yo temblaba, yo decía, Dios mío, por favor, porque ya yo hice cuenta, 75 millones, y yo al menos quería una medallita de bronce. Yo dije, con una medalla de bronce me devuelvo para Cali feliz, porque una medalla de bronce a nivel mundial con los juveniles, eso sería espectacular. Cuando yo veo que va saliendo para allá y los van llevando hacia el otro lado, a Grace, para la salida, y yo veo a Grace muy contenta y risueña. Y dije yo, ah, no, esto no lo ganamos. Pero yo no quería ver la prueba, yo temblaba, Juanjo España me cogía, me decía, cálmate, cálmate. Yo, mejor dicho, de esas cosas que es la primera vez que uno no sabe qué le va a pasar, y todos me decían, cálmate, cálmate, date tranquilo. Yo caminaba, me devolvía y todo, cuando preparado. Y sí, las niñas, preparados, ¡prum! Y sale. Y salió Grace como loca, volteó de primera y se devolvió, y campeona mundial, campeón. ¡Ah! El grito que pegamos y la tranquilidad fue mía. Dije, ya, listo, una medalla de oro, esto es espectacular. ¿Qué pasó? Se tiró Juan David Zúñiga y Juan Fernando, oro y plata. O sea, ya llevábamos, solo en las dos pruebas, de 100 hombres y mujeres, ya llevábamos dos de oro y una de plata. Entonces van a premiar a Grace. No tenían preparado el himno nacional. Pues no pensaban que Colombia fuera a ganar. Entonces, en el 2010, no tenían el himno nacional de Colombia. Entonces dije, pájenme el micrófono que yo lo canto. Y lo canté. O sea, la primera medalla de oro en ese mundial, canté el himno nacional, así a capela, como dicen. Lo canté todo y bueno, todos los niños empezaron a cantarlo y lo cantamos todo, listo. Y de ahí empezó. Entonces, Puka había corrido en la mañana, pero en la tarde se tiraron tres y ella ganó medalla de plata. O sea, quedó segunda. Y Vanessa quedó cuarta en 1500. O sea, hicimos una redonda. El primer día ganamos el relevo de 200. Las mujeres, Grace en una, era la cuarta relevista. Iban una rusa por delante, una ucraniana. Y Grace, en la última vuelta, alcanzó a la ucraniana, bueno, en la mitad del recorrido. Se fue, volteó la rusa. A los 3 segundos volteó Gray y a los 15 metros Gray había alcanzado a la rusa. Siguieron hasta los 25 iguales y luego Gray remató y ganamos la medalla de 200, el relevo de 4 por 200 mujeres, que te decía que lo habíamos preparado, que es la manera como hemos preparado siempre esto, ¿correcto? Con los hombres ganamos, sí, también la medalla y no, medalla de bronce, ganamos bronce. Pero ya teníamos 3 medallas de oro, una de plata, una de bronce. Bueno, yo ese día me sentí satisfecho. Me acuerdo tanto que el presidente de la federación en ese momento era William Alonso, nieto, el de control. Y Nelson Zapata lo llama y le dice, ¿cómo les fue? Dice, campeón, llevamos 3 de oro, una de plata y una de bronce. Dice, ah, no, entonces vénganse ya. Ya ganaron todo lo que tenían que ganar. Y nos dio risa porque todavía nos faltaban 3 días más. Bueno, 2 días más, era de 3 días, creo. Entonces, listo. Y ya sí fuimos acumulando hasta que completamos 8 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Y luego, Alexander Jiménez, que es entrenado por Nelson Zapata, ganó el 6000 en una de las mejores actuaciones que haya hecho Colombia en el 6000. 54, 53 y pico, 54 minutos en 6.000 metros. Estaba súper bien entrenado porque Alexander Jiménez es uno de los que había nadado más los 20.000, que Nelson lo había preparado bien allá en Guatapé. Entonces, hicimos Moñona, campeón. Nos ganamos todo ese poco de medallas y ha sido, creo que, una de las mejores actuaciones de las selecciones por el número de medallas. ¿Correcto? O sea, en juveniles fue maravilloso. Eso fue en el 2010. Y desde allí, siempre un deportista, que Fabio Delgado, y ahora en compañía de mi hijo, que es otro entrenador ya de postín, entrenemos, siempre va a la selección y siempre se trepan al podio. No me he pelado. 2010, 2012, 2014, 2016, 17, 19, 20, 21.
hemos estado, bueno, el 20 no, el 21 y 22, hemos ganado medalla. Siempre uno de mis deportistas está en el podio. Entonces, eso pues es el proceso de los entrenamientos que yo llevo, ¿sí? Hay que destacar, por ejemplo, la actuación de plancha. Plancha es Juan Felipe Moreno Piñeros allá en Egipto, ¿sí? Que perdimos la medalla por 0.3 segundos, pero el que la hace la paga. Yo le había quitado la medalla a Pavel Cabanó y a Cansancé por 0.2, 15.42 Mauricio y 15.44 Pavanó y Cabanó y Pavel, ¿cómo se llama? Cansancé. Quedaron segundos empatados en el segundo lugar y Mauricio le ganó por 0.2. Aquí la perdí por 3. O sea que todo eso está dentro de ese paseo. Pero algo maravilloso es lo que hemos hecho. ¿Sí? Ya en el 2013, en el 2011 fuimos, esto es algo bonito, mira. En el 2011 fuimos a Jome Basarelli y Mauricio ganó una medalla de plata. Y Colombia estaba feliz porque habíamos ganado una medalla de plata, pues yo no me sentía feliz. Porque perdimos la medalla en los últimos 15 metros. Hasta los 35, Cabanó y Mauricio, yo tengo el vídeo, iban iguales. Allí Mauricio muere y Cabanó nos gana la medalla. Es más, Fumarola, que venía por otro lado, casi nos quita la medalla de plata y ganamos bronce. Eso me preocupó a mí. Entonces yo me vine y ya estaba Juan Carlos Maza en Colombia, que lo había traído la Federación de Natación para impartir clases. Y como te dije, nosotros tenemos que escuchar las capacitaciones de natación clásica para convertir eso a natación con aletas. Con el conocimiento que yo había traído de España, pero con lo que me enseñó Juan Carlos Maza, yo le preguntaba a todo el mundo qué me faltó allí, les mostraba el vídeo. Y todo el mundo me decía resistencia a la velocidad, resistencia a la velocidad, resistencia a la velocidad. Cuando llegó Juan Carlos Maza, le dije, ¿qué falta aquí? Y me dijo, eso no es resistencia a la velocidad, eso es zona 2. Este chico no tiene zona 2 para aguantar los últimos metros en ese tono. Cuando tenga zona 2, va a poder hacer un buen consumo de oxígeno y eso se corre allí, en consumo de oxígeno. Esos últimos metros se corren allí. Que la gente no lo quiere creer, pero sí es verdad la intervención de eso. Bueno, eso ya es más científico, ¿no? Eso ya de pronto algunos no lo entienden, pero sí te lo puedo explicar después. O en los cursos, ¿sí? O en el libro, yo lo explico allí también. Si compran el libro y leen el libro, ahí saben qué es eso. Bueno, entonces me puse a entrenar del 2011 hasta el 2013 y eran los World Games en Cali. Pero esta historia es bonita por una sencilla razón. Yo le dije a los muchachos, le decía, yo quiero un récord mundial. ¿Por qué? Porque pueda que ganemos una medalla de oro, pero no somos los mejores del mundo. ¿Por qué no somos los mejores del mundo? Por una sencilla razón. Yo puedo ganar la medalla de oro, pero no he batido el récord mundial. O sea, que no soy el mejor del mundo. La gané con un tiempo más grande que el del récord mundial. Te dije, yo quiero hacer un récord mundial. Un buen día, en el 2012, se me acercó Mauricio Fernández y me dijo, Fabito, dije yo, dime, campeón. Me dijo, entrename bien y vamos a hacer el primer récord mundial. Y le dije, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Entonces, perdóneme la expresión, le dije, a joderse. Tenemos que morir. Y ahí salió mi frase, ¿no? Vencer o morir intentándolo. Y arrancamos. Cuando el deportista lo quiere hacer, él ya está convencido de que es capaz. Arrancamos. Y Dios, mi Dios, porque mi Dios es muy grande, nos dio el primer récord mundial, pero no nos dio la medalla de oro. Porque Mauricio hizo el récord mundial en la eliminatoria en la mañana, 13.89. En la tarde no sé qué pasó. Y cuando apareció, que es que tercero. Medalla de bronce. ¿Sí? Él estaba furioso, pero yo estaba feliz. El muchacho había hecho una de las mejores carreras en la mañana. En la tarde estaba muy nervioso. 5.000 personas en las graderías, esperanzado a que Mauricio nos diera la medalla de oro. Él se puso nervioso. Es más, no se podía poner el gorro, se le cayó como 3 veces. Pero pues es una historia muy linda. ¿Sí me entienden? Entonces,
Eso fue espectacular. Bueno, en los World Games ganamos el relevo, ganó medalla de plata con Duque, con Mauricio, con Juan Fernando. Sí, eso fue espectacular. Grace ganó bronce en el 100 superficie. Bueno, de esas cosas que el entrenador era Andrés Valderrama, no sé si te acuerdas. Bueno, se acabó el campeonato, se fueron todo el mundo. Y una vez yo estaba por allá, sentado, conversando, cuando una llamada. Y yo miro yo el teléfono, al menos ya habían celulares, ¿no? Y miro el teléfono y era Joaquín Pérez Armenta. Y dije yo, ¿y ahora qué pasó? ¿Sí? Entonces cuando me dice, Fabito, alístese. ¿Por qué? Le digo, ya le mando el tiquete, se va usted con la selección para Kazán. Y yo había estado entrenando a Mauricio y a Grace, estaba Mauricio, Grace, Juan Felipe Rodríguez, que es otro niño que era súper talento, y Leonidas. ¿Sí? Y yo dije, listo, se va usted para Kazán como entrenador a Rusia. Y yo, Dios mío. Entonces, bueno, yo lloré ese día de la alegría porque podía entrenar a mis muchachos y yo sabía que ellos, Mauricio y Grace, allá la iban a romper porque estaban muy fuertes. Habíamos entrenado después de, o sea, pasó en los World Games y seguimos entrenando para el Mundial y entrenando duro. Bueno, viajamos y claro, allá Grace Fernández gana con 39.77, medalla de oro en 100 superficie, damas. Mauricio Fernández gana el 50 superficie y hace récord mundial con 15.17. En apnea creo que fue bronce y en 100 inmersión plata. O sea, ganó oro, plata y bronce. Y el relevo de nosotros, tres relevos, Rusia, Italia y Colombia, batimos el récord mundial. ¿Sí? Batimos el récord mundial y quedamos con medalla de bronce. O sea, imagínate cuál fue el nivel tan grande de Rusia, Italia y Colombia, que el récord lo pulverizamos. Pero los tres equipos estaban muy parejos. Y el equipo era Mauricio, Leonidas, Polo, Juan Fernando y este chico, no, Juan Fernando no iba, porque Juan Fernando, yo le dije, Juan Fernando, no vas a ir al relevo porque vas a dar la medalla de oro de 200. Tenés que darla y hacer un honor a tu hermano, que es el que se ha hecho todo lo humanamente posible para que tú triunfes. Y Juan Fernando, en la prueba de 200, volteó de último, en el primer 50. En el 100 ya volteó de séptimo, en el 150 volteó de tercero, remató y ganó la medalla de oro en 200. Fue espectacular esa prueba. Y él se quitó la aleta, subió corriendo y me abrazó. Y me dijo, Fabito, de la misma semilla, tres campeones mundiales, Juan Fernando, Grace y Mauricio, ¿correcto? Y el relevo iba Juan Felipe Rodríguez, Juan Felipe, no, Camilo Rodríguez, Chuma, el que está ahorita en el Valle, él, Juan Felipe, Leonidas. Y Mauricio, porque Juan Fernando acababa de competir el 200 y era campeón mundial. Eso fue espectacular. O sea, ese es otro de los grandes campeonatos que ha hecho Colombia, con dos medallas de oro, ¿sí? Una de plata y tres de bronce. Fue espectacular, campeón. ¿Sí me entienden? Entonces, ya ahí batimos el récord mundial con 15.17. O sea que sí es verdad que el trabajo que hemos venido realizando, o el que yo hago, pues, dio sus frutos porque también aprendí a conocer de aleta. Yuri Karasae iba al taller que yo tenía en Cali y él me enseñó lo de las aletas, me enseñó la dureza, me enseñó todo para saber cómo debían ser las aletas de los chicos. Entonces, en este momento, mis niñas, las de aquí no nadan con las aletas convencionales. Y yo le pido a los fabricantes, a Bogdan, a Víctor Pané de Roquefin, hágame la aleta con estas medidas. Después hablamos de eso, porque es lo que yo te decía, Miguel. Si Nairo Quintana usa un marco 24 y Chris Froome un marco 28, Nairo Quintana no le puede prestar la bicicleta a Chris Froome. Porque entonces quedaría como así, pedaleando como con un triciclo. Y si Froome le presta la bicicleta a Nairo Quintana, no le alcanzan las paticas para llegar a los pedales. Como con una aleta estándar, que es la que mandan ellos, van a dar Juan Fernando a una niña de 1,54. Eso yo lo dije.
en el 2019, estando en Bogotá, yo pedí una aleta para Juan Sebastián Gómez Casanova, de tres estignes, para que nadara el relevo y las aguas abiertas. Y pedí una aleta para Luna, una niña de Bogotá, para que nadara el 200. Llegaron las dos aletas igualitas, el largo, el ancho, la dureza, espectaculares. La diferencia es que el zapato de Luna, que calzaba menos, 35, 37, y Casanova 40, 41, esa era la diferencia. Entonces yo le dije en ese momento al metodólogo, que era Freddy, le dije, uno de los dos va a nadar mal. O nada mal Casanova y la niña nada bien, o nada mal la niña y Casanova nada bien. Pues el resultado se vio. Casanova fue el que ganó el relevo prácticamente de 4x2000 allá en aguas abiertas, porque él fue el que alcanzó a Willington, que era el del Valle, él lo alcanzó por detrás, y Alexander Jiménez acabó de hacer el resto. Él era el tercer relevista. Y Luna, que tenía que darnos casi la medalla, la aleta era muy larga porque ella era muy chica. ¿Cómo va a llegar la misma aleta para los dos si Luna mide 1.56 y Casanova casi 1.80? Eso no puede ser. O sea, las aletas no, Fabio, están bien hechas. Disculpa que te corte, pues ya tenemos más de una hora aquí y la idea era hacer un resumen de tu trayectoria. Yo sé que hay muchas cosas que contar y disculpa que te interrumpa porque sé que tienes muchas cosas que comentarnos, pero estamos muy en lo técnico, ¿no? Ya específicamente con el tema de las aletas y eso. Y eso son cosas que quiero que nos compartas ya un poco en otros espacios, en lo que hemos hablado, la capacitación. Como lo comentábamos, pues escribiste un libro donde hay muchas de esa información que nos estás comentando, esa reseña de todas las medallas que ha ganado Colombia en la historia de la natación con aletas a nivel mundial, y donde pues tú tienes obviamente un gran peso en esos resultados. Pero queríamos, bueno, para ir cerrando, digamos, ya sabemos pues toda tu trayectoria en resultados, en logros y lo que viene, porque seguramente pues ahora es que falta, pues, y también estás trabajando, formando a otros entrenadores, ayudando también a otros entrenadores en tu país y fuera de él, porque sabemos que siempre tienes este interés de compartir con todos los conocimientos y toda tu experiencia. Ahorita, bueno, ya sabemos toda esa parte de 2013 para acá también, toda esa medalla, como le digo, Fabio escribió un libro, pueden buscarlo por internet, Formando Campeones, Fabio Delgado, Natación con Aletas, por allí les va a salir los enlaces, dónde adquirirlo. Es un libro que está en formato digital. Fabio está, creo que, trabajando para que luego salga también en físico, también allá en Colombia, y bueno, luego se pueda distribuir también en otros países. Pero bueno, Fabio, hoy en día, luego de toda esa experiencia, vinimos luego del año pandemia, 2020, 2021, Colombia tuvo como un bajón allí, recuerdo, en el Mundial del 2021 entonces, 2022 fue, ¿no? No, perdón, 2021, que era el 20, se pasó al 21. No hubo tampoco creo que no hubo muy buenos resultados, pero bueno, el año pasado fue el Mundial en Cali, el Mundial de Mayores. Colombia nuevamente se montó en el podio en varias pruebas, medalla de oro con Paola Aguirre, Mauricio, pues también consiguió varias medallas allí. Ha sido pues una trayectoria bien interesante y tú has estado pues de lleno allí. Cuéntanos ahorita un poco en lo que estás haciendo hoy en día, cuáles son tus expectativas para este año. No vamos a entrar mucho en detalle del libro. Fabio tiene un libro, lo pueden adquirir. También estamos pues, desarrollando, tratando de diseñar algunas capacitaciones, algunas formaciones para compartir todo eso que tiene Fabio, que probablemente podemos estar aquí 3, 4, 5 sesiones de 2 horas y todavía no vamos a aprender todo lo que él nos puede compartir. Pero cuéntanos un poquito, ahorita este año, 2023, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué viene para entonces ya darle una participación de unos 15, 20 minutos luego a las personas que tengan por acá? Pueden ir escribiendo sus mensajes por el chat y ahorita les vamos a dar para que puedan abrir sus cámaras también y hagan algunas preguntas. Así que no, Fabio, resumidamente allí, unos 5 minutos, ¿cuáles son tus expectativas hoy en día y a futuro a un mediano plazo? Bueno, yo salí de Valle en el 2016, me fui a Bogotá. En Bogotá trabajamos, formamos varios deportistas que ya venían trabajando, ganamos varias veces los Supérate, 2 años, 17 y 18 creo, y hicimos un gran papel con ellos. De allá yo me fui a escribir el libro en el 2019, me vine de Bogotá y me senté
todo el diciembre, nunca fui a la feria, no salí en ningún lado, fue clavado diciembre, de lo que quedaba de diciembre, enero y parte de febrero, escribiendo el libro hasta que lo terminara. Mi pensado era terminar el libro y luego irme con Cristian, irnos a España, ¿no? Ya nos íbamos a ir, que dije yo, bueno, vámonos a buscar un nuevo rumbo. Cuando de pronto William, la presidenta de aquí, Rocío Cardona Tamayo, es la presidenta de la Liga de Actividades Subacuáticas. La señora es muy querida y trabajadora. Es una mujer echada para adelante, tío. Ella llamó a William Peña y le dijo, recomiéndeme un entrenador. Y William Peña dijo, ahí está Fabio, hágale. Él es jodido, peleonero y todo. Es la leche. Dijo, pero es un buen entrenador y le forma deportistas. William fue el que me recomendó para acá. Entonces empezó la señora a llamarme y yo veía que sonaba, él le dio el número del teléfono y yo veía un número desconocido, pero yo estaba escribiendo el libro, yo no le paraba bolas a nada. Yo no sé cómo hizo la señora hasta que consiguió el teléfono de la casa de mi hermana. Cuando me dice mi hermana, ve una señora que es la presidenta de la liga que quiere hablar contigo y que vos no le contestás. Le dije, es que me daña la inspiración. De hecho, sí se me dañó la inspiración. Hubo una parte del libro que lo acabo de corregir, Editorial Kinesi me lo entrega, ahora el 21 me lo entrega, pero la editora de Editorial Kinesis me dijo estas palabras: profe, usted habla del VO2 más y dice que se mejora de dos maneras. Una, tú escribió, y la segunda, no aparecía la segunda, porque ahí fue cuando le contesté la llamada a Rocío Cardona, que fue cuando me dijo, profe, que por qué no viene, vamos a ver si puede coger la liga de Risaralda. Le dije, pero si allá hay como 5 entrenadores, está Ani, está Darío, está Liliana, está Andrei, está Luis, está Pescado, bueno, estaba todo el mundo. Le dije, ¿por qué me llama? Me dijo, no, porque fue muy bien recomendado por William Peña, pero que usted es muy peleonero. Le dije, yo sí peleo mucho. Yo nací como que para pelear. Doy resultados, pero peleo. Entonces, me dijo, ¿por qué no viene? Y hablamos aquí y este y lo otro, bueno. Entonces yo le dije, déjeme, yo termino de escribir el libro y yo la llamo y ya hablamos y todo. Bueno, me convenció y entonces terminé de escribirle el libro, lo radiqué en los derechos de autor, sacando el ISBN, que es la cédula del libro, el código de barras que va en la parte de atrás, y tirarlo. Luego, un gran entrenador, Juan Carlos Toledo, me lo corrigió. Mi COVID, se lo envié a mi COVID, a Milton Correa Viloria, también me lo corrigió. Pero luego vino esta niña que, claro, ellos ya son expertos en libros y mucho más de gramática y de ordenamiento y diagramación y de todo, y volvió y me lo hizo corregir. O sea que el libro va a salir muy, muy bien detallado, muy bien escrito y congruente, porque había cosas que, o sea, nosotros somos técnicos, no escritores. Entonces nosotros, así como estoy hablando, así escribimos, porque no tenemos nada más esto, pon, 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 y así va saliendo, y resulta que hay una cosa que no es congruente con la otra, y la chica pues me lo hizo corregir, y cambiamos varias cosas, y el libro ya debía de habérmelo entregado, pero con todas esas correcciones que me hizo, me lo entrega el 21, y lo voy a llevar a Cali junto con los certificados de todos los que hicieron el curso. El curso de Monitores Unidos lo hicieron 55 personas, entonces a cada uno le voy a entregar su certificado, y el libro ya en texto para que ellos lo tengan, ¿correcto? Y entre ellos está el papá de Mauricio y Nayibe, su mamá, que son trabajadores incansables también. Entonces, ya me vine yo aquí a Risaralda y tuve de buenas. A mí me hicieron el contrato el 5 de marzo y el 14 entró pandemia y ya estaba contratado, o sea que me dieron de comer hasta el 14 de octubre del 2020 que pudimos volver a salir. O sea que solo allí vine a empezar mi trabajo. O sea, del 14 de octubre al 2020, al 21, octubre 14, un año, al 22, dos años. En dos años, con mi hijo, que estaba aquí al pie del cañón, trabajando para arriba y para abajo, hemos logrado posicionar a todas estas chicas de 13, 14, 15 años, 16, y algunas ya entran a mayores este año. O sea, en dos años, porque unas tenían 15, hemos logrado posicionarlas, llevarla a la selección y han ganado medalla a nivel internacional, ¿sí? Entonces, ese ha sido pues un trabajo que lo sé hacer
Porque yo no manejo la planificación normal. Yo tengo una planificación que es el segundo libro que voy a escribir después de este, que se llama La Planificación Macrointegral. O sea, yo cojo un niño, el de los 8 años, y lo llevo a los 17 y tiene que ser campeón mundial. ¿Por qué? Porque el proceso que nosotros llevamos con Cristian es un proceso paso a paso, buscando laterales, lateralidades, simetrías, propriocepción, o sea, formando los niños con las capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, buscando todos los detalles con Micobi, que hemos trabajado mucho sobre la rúbrica que lo presenté ahorita en el Congreso Internacional de la San Buenaventura en Cartagena. Presentamos el trabajo de la rúbrica, donde tanto Casanova como un niño de 10 años, Tomás Bustamante, de aquí de Risaralda, tienen la misma técnica. Y todas mis niñas tienen la misma técnica y esa técnica es ganadora. Porque con la rúbrica que calificamos los chicos en Cali, yo no califico los niños míos, los califican los otros entrenadores y los niños míos han ganado las marcas técnicas. Porque tienen una técnica espectacular y un buen trabajo, trabajo acorde a sus edades. Desde los 8 años hasta los 17, siempre por eso te digo que no nos hemos pelado. Desde el 2009, Juan Fernando Campo, siendo juvenil, y Grace ya estaban en Rusia, en la selección de mayores, y Juan Fernando ganó medalla de plata en el relevo de 4x200 junto con su hermano, Álvaro Hugo Polo, ¿sí? En el 2009 en San Petersburgo. Desde allí, cada año, siempre uno de mis deportistas va a la selección y está en el podio. Entonces, es una planificación que se llama macrointegral. Eso lo desarrollamos por el sistema de trabajo que yo vengo desempeñando, por todo lo que aprendí con todos los grandes entrenadores de España, más Juan Carlos Massa. Y le voy a decir algo, mis primeros profesores, Milton Correa Viloria y Fabio Toro, ellos me enseñaron todo, ¿sí? Milton Correa Viloria y Fabio Toro, los tenía cada uno al lado, corrigiéndome, y me cascaban y me regañaban. Eso no es así, profesor, esto es así. Imagínense ustedes de 1900 y pico, ellos a toda hora detrás de mí, no, esto es así, esto es así. Corrija eso, no haga eso, haga esto, todo, listo. Entonces, ellos eran mis grandes profesores. Luego vino Juan Carlos Massa. Luego, cuando Juan Carlos Massa vino, apareció Álvaro Herrera, que es el médico de Coldeportes, del ministerio en este momento. Jaime Albarracín, que es médico del IRD en natación con aletas. ¿Sí? Albita Piñeros, que era la decana de la Facultad de Nutrición en la Escuela Nacional del Deporte. Apareció también la doctora Betty Oviedo, espectacular campeón. Ella hicieron un trabajo entre Álvaro Herrera y Betty Oviedo, hicieron el trabajo de maestría sobre la investigación sobre nosotros, sobre los biomarcadores de sobreentrenamiento, y Álvaro Herrera, la investigación del ácido láctico en el consumo de oxígeno en los deportistas de la Liga Vallecaucana de Natación, donde aprendí todo lo que más quería con ellos, porque cuando tú investigas, aprendes. Entonces, con ellos me he formado, o sea, yo he tenido doctores, Alfredo Restrepo, biomecánico, espectacular, también colaboró con nosotros. O sea, ha sido la doctora Blanca Salazar, que es una de las mejores en la Universidad del Valle, es una eminencia, la quiero muchísimo. Todas esas personas han influido en mí, me han formado, y por eso yo te puedo decir que en este momento tengo 4 líneas de investigación, aparte de la rúbrica que con Micobi la estamos trabajando, y el proyecto de la MAN, la metodología ágil de Micobi, que estamos trabajando en eso. Llevo 4 líneas de investigación, que son el entreno cetogénico, el polarizado, el peso ideal de competencia, y se me olvidó la otra línea, ¿cuál era? La de las aletas, lo que te dije, encontré el largo y el ancho para cada uno de los deportistas, de acuerdo a su altura, a su peso y a su talla, ¿correcto? O sea que con eso yo hago las aletas, o sea, mando a hacer las aletas para mis niños, es específicamente para ellos. Entonces, ha sido un trabajo muy grande y hemos investigado mucho con María Nancy Rubio, fisioterapeuta de la Escuela Nacional del Deporte, que era mi esposa en ese momento, ¿correcto? Con ella desarrollamos 2 investigaciones. Con Chelly, la que era de superhumano, como fisioterapeuta, desarrollamos el trabajo de suspensión, o sea, con el TRX, para la mejora de la técnica en natación con aletas.
y con otras dos chicas desarrollamos el trabajo del CORE para mejorar el consumo de oxígeno en los nadadores de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas. Esas dos investigaciones están publicadas en la revista Kinesis, en la número 53, lo pueden leer allí. Y con esta niña González de Bogotá, hicimos la última investigación, que fue la que nos dio Diego Beltrán, el hermano del entrenador ahora del IRD, Hernán Beltrán. Diego Beltrán nos dio esa facultad, pudimos trabajar en la fuerza, en los deportistas de la Liga de Bogotá, y allí el señor Juan Felipe Moreno Piñero, mi querido plancha, que lo quiero muchísimo, salió su campeón mundial a 3/100 de la medalla de oro, donde William mismo lo premió allá en el Child Chain. O sea que ha sido un trabajo de investigación donde hemos demostrado que lo que he aprendido sigue vigente, y yo puedo decir, mi COVID tiene un decir muy, muy específico, ¿cierto? Dice, campeón, le voy a decir algo. Los entrenadores que hacen medalla de oro y récords mundiales son de chiripa, porque lo hacen una vez y no lo repiten. ¿Sí me entiende? Y yo le digo, no, yo no hago entrenador, yo no formo nadadores de chiripa. Yo tengo un proceso, y ese proceso es la planificación macrointegral. Entonces, por eso siempre todos mis niños están trepándose al podio. ¿Por qué? Porque sé cómo hacerlo. Sé cómo coger un niño, tanto velocista como fondista, lo que sea, y lo puedo ir llevando paso a paso hasta llevar allá. Ahora tengo una ayuda muy grande. Apareció Gerardo, el de Genla en Cali, y hacemos la prueba del ADN. ¿Se acuerdan de la niña que quedó cuarta en el mundo en el campeonato mundial en Cali? Nicole Ortega García. Ella quedó cuarta en el mundo. Pues Gerardo me le hizo la toma del ADN. Salió espectacular. Con esa toma del ADN la estoy entrenando. Y la niña está dando los mejores resultados. ¿Por qué? Porque eso te da información de nutrición y te da los genes de deporte. O sea, sabemos cómo alimentarla y sabemos cómo entrenarla. Ella tiene un gen que se llama la interleuquina 6. Eso es una recuperación inmediata de ella. Entonces ella puede hacer un entreno duro en la mañana y lo puede repetir en la tarde, porque se recupera, no hay no que duerma media hora y ya la niña se ha recuperado. Es un gen que lo recupera muy rápido. Entonces ya sabemos cómo entrenarla y esos son los resultados. De hecho, es la única niña hasta este momento clasificada en 3 pruebas para el Mundial Juvenil. De todos los juveniles de Colombia es la única clasificada, porque vamos con ese proceso. O sea, Fabio, disculpa que yo sé que te apasiona el tema y quieres seguir contándonos sí. En detalle, porque estamos hablando muy científico y creo que bueno, vamos a llevar eso a otro espacio, como lo hemos comentado. En las capacitaciones. Claro, esa es la idea, pues ver de qué manera seguimos compartiendo esto, pues ya lo comentaba, estamos tratando de diseñar un curso que sea accesible para la mayoría de los entrenadores en nuestro continente, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en los países donde nos están viendo y se están conectando. Y bueno, ya sabemos entonces que tienes una atleta clasificada para el Mundial Juvenil, ¿no? En Egipto este año también. Pero quería, bueno, ya tenemos hora y media acá, a dar un espacio acá, unos 15 minutos, 20 minutos máximo para algunas preguntas. Voy a abrir aquí las personas que quieran abrir su cámara y tengan algunas preguntas. Aquí hay un par de comentarios, voy a leerlos para ir entonces compartiendo aquí unos minutos. En el Zoom tenemos acá saludos a Aníbal desde Argentina, manda saludos. Santiago Hernández también manda saludos. José Plaza desde acá de Venezuela. Aquí iPhone 2, que no sé quién es, pero te felicita, Fabio, felicitaciones por toda una vida en el deporte. Susi pregunta dónde se puede compartir el libro. Ya le pasé el enlace por acá, lo voy a dejar también en la descripción. Lo pueden en la descripción. Sí. Exacto. Para Venezuela hay una limitante, que ya las personas que estén en Venezuela me pueden contactar a ver cómo los ayudamos, porque no, Hotmart no abre acá. Y aquí hay un par de comentarios rápidamente. Swimmer Popayán comenta que bueno, le dan las gracias a Fabio por las capacitaciones. También ellos participaron en una capacitación que hicimos nosotros hace ya unos 6 años más o menos. María Bernández pregunta algunos consejos técnicos o entrenamientos especiales para en el agua
fuera del agua para los nadadores máster de la tercera edad. No sé si quieres arrancar, que ya tenemos esa primera pregunta allí. ¿Algunos consejos para nadadores máster de la tercera edad? Bien, a ver. Los nadadores máster, veamos la primera parte. Este deporte es técnica. Mucha técnica, Miguel. Vos no podés nadar con la cabeza levantada porque eso es lo que nosotros llamamos un chorolo, o sea, es un freno. Pero para poder bajar la cabeza tienes que tener mucha flexibilidad en los brazos hacia atrás, ¿cierto? Que te puedan venir aquí y que esto no te cueste. Tienes que tener mucha flexibilidad en el recto abdominal para poder bajar el ombligo. Tienes que tener mucha flexibilidad en la parte de atrás y no estar retraído en la parte de atrás de la rodilla. Tenés que tener hiperextensión en la plantiflexión. Sí, o sea, necesitas flexibilidad. Por eso yo trabajo demasiado la flexibilidad. Con los deportistas del Valle los hacía estirar a mañana, tarde y noche, 3-4 veces. Los mismos las niñas de aquí me estiran todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sin flexibilidad, sin amplitud de movimiento, no hay técnica. Para poder mejorarlos a ellos, hay que hacerlos estirar. Y más uno ya mayorcito. Ya tenemos el pelo, bueno, yo me lo tiño, pero tenemos el pelo blanco. Miguel ya tiene el pelo blanco, yo es porque me lo tiño, pero ya estamos más tiesitos. Entonces, claro, los máster tenemos menos flexibilidad. Entonces, a los entrenadores, busquen de que ellos estiren un poco más, que hagan elongamientos y eso va ganando amplitud de movimiento y esa amplitud de movimiento ayuda a mejorar la técnica. Que en el curso que estemos dando vamos a explicar cuál es la técnica más idónea de acuerdo a la persona. Porque no es una sola técnica. Es que yo implanto una técnica a todos mis nadadores, pero ellos tienen su propio estilo. Cada uno nada como él puede, ¿cierto? Lo que yo hago es que ese nadado sea lo más eficiente y que tenga la menor resistencia de fricción acuática para que él pueda desplazarse muy bien en el agua. Entonces, las recomendaciones a todos los senior, estírenlos, que estiren, pero somos tiesitos, ¿sí o no? Sí. Ya. Bueno, por aquí también en YouTube hay personas conectadas, a ver si hay alguna pregunta. Susana Carrasquel, Ángel Méndez, Ninosca, mandan saludos. Ángela María de Villagrán, desde Bogotá, manda saludos. Oscar González también, Oscar Ruiz, presidente de la Federación Venezolana, también está conectado. Por aquí. Presidente, el señor presidente de Venezuela, lo quiero muchísimo. Con Oscar hemos compartido muchas cosas y en muchos viajes nos hemos visto. Felicidades sí. También por volver otra vez a la federación y tirarla para adelante. Antonio González Camacho también, que está en Medellín, compañero sí. También entrenador y juez internacional. Aquí hay un par de preguntas más, igual si quieren abrir su cámara, ya pueden abrirla, ¿no? y podemos también darle participación allí si tienen algunas preguntas en audio allí. Leo por acá, José Plaza pregunta si Fabio considera que la participación, fogueo y conocimientos adquiridos en eventos internacionales fue indispensable para elevar el nivel de la disciplina en Colombia en estas últimas dos décadas. Bueno, creo que es obvia la respuesta, pero bueno, Fabio, tu parte. Es que es fundamental. Mira, cuando yo voy a un campeonato mundial, ¿por qué me gusta ir a todos? Que últimamente no hemos podido ir porque ha habido limitaciones con la federación. Bueno, yo he sido muy problemático, más problemático que bueno. Pero a mí me gusta estar en todos los campeonatos porque siempre que voy, algo aprendo. Mira, en el último campeonato que fuimos a Kazán, donde tú dices que nos fue mal porque no ganamos, ¿sí o no? ¿Sí te acuerdas? Había un niño, o hay un niño, de allá, que me enseñó la técnica perfecta. Y eso fue lo que yo dicté en el curso de técnica. O sea, todos los que hicieron el curso de técnica conmigo, antes de este curso 1 y 2, bueno, aquí también lo volví a explicar. Le dije, miren ese niño nadando, es perfecto. Ese niño es perfecto. Y nadaba con Mauricio, con Grace y con Pfaffer, que se habían ido antes a Kazán. Pero ese niño nada envidiablemente perfecto, ¿correcto? Entonces aprendí esa técnica, hablé con sus entrenadores, con las dos entrenadoras que estaban y me explicaron es esto. Y le dije yo, claro, yo manejo esto. Me dijo, sí, es que es lo mismo. Solo que él tiene un estilo diferente, pero nada. Y yo lo mostré en un vídeo porque yo lo filmé, me tomé. Es más, el mismo niño me dice, profe, mándeme, le dijo a Mauricio,
dile al profesor que me mande ese video para yo verlo, porque yo le dije a él, nadas perfecto. O sea, lo que yo he soñado en un nadador mío, ese niño ya lo hacía. Que es lo que estoy tratando de desarrollar en el niño Tomás Bustamante, que tiene 10 años, que nade así de fluido, sin mucho esfuerzo, como un pececito, y hace todo y gana. ¿Sí me entiendes? Entonces, el fogueo para nuestros deportistas, pero que ellos vayan y miren, ¿no? Que miren la técnica, cómo nadan uno. En una Copa Mundo, unos nadan feo, otros nadan bonito, otros, pero hay que mirar los eficientes, 1, 2, 3, 4, 5. Este nadó bien, entonces miremoslo acá, volvió a estar en los primeros lugares. Si tenés el video, porque lo grabaste, revísalo y vas a ver cómo nadan. Y verá que sí aprende uno en cada uno de esos fogueos. Sí, fogueos. Sí, es muy importante viajar y estar allí. Por eso a mí me gusta ir a cada uno de los campeonatos. Hombre, si no me nombran como entrenador, pues me es muy difícil que me apoyen para poder ir. Y vos sabes que un viaje ahorita, como está de costoso esto, viajar te cuesta 6, 7 millones y no los tengo. Pero trataría de poder ir a cualquiera de los otros campeonatos, porque también hay una cosa, ¿no? Si tú entrenas un chico, tú tienes una manera de aflojarlo. Así vaya otro gran entrenador de los que nombra la federación, no es el mismo afloje, no es la misma empatía, no hay lo mismo. Entonces pueda que el deportista no dé todo su desempeño porque no está su entrenador al lado. Sí, entonces, pero eso, bueno, solo lo entendemos algunos que sabemos que vamos por medalla y que nos matamos para que nuestro niño vaya por medalla. Entonces, eso duele. Porque, por ejemplo, en el último le dije a William, le dije, William, ayúdame con la niña, aflojala esto, esto y esto. Pero William, pues, estaba ocupado. Aunque el entrenador, los otros dos entrenadores que fueron, le ayuden, la aflojen, no es lo mismo. ¿Sí me entienden? Entonces, no hay la misma empatía, no hay el mismo gusto. Yo, por lo menos, sé cuando una niña está bien o le falta todavía afloje. Entonces, eso, mi hijo también lo sabe, pero no fuimos. Entonces, no tuvimos el resultado que esperábamos, aunque ganó medalla de bronce. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí está el resultado, pero sí hay que estar y hay que ir casi claro a todos los campeonatos. Por eso, eso de los rusos. Los rusos, casi cada uno de los técnicos rusos mete un niño a la selección y ellos van. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque ellos demuestran su trabajo y uno puede consultar con ellos y esa es la otra parte. Los entrenadores de Colombia, perdónenme, que voy a decir algo que no les va a gustar. Aquí tú vas a enseñar algo y ellos ya se lo saben todo. Pero tú ves los niños como nadan y no lo expresan o no se lo inducen al niño. En cambio, tú conversas con un entrenador de Europa y te cuentan todo. Te dicen todo y uno los oye. Y ellos te preguntan. A mí han venido entrenadores a preguntarme cómo entrenaba a Mauricio, qué pasaba con Mauricio, qué le hacía a Mauricio, qué le hice al Rey. Todo eso me lo preguntaban, ¿correcto? Entonces, eso es importante para mí. Entonces, yo les comentaba a ellos y les mando links y de todo, y ellos me escriben y también me dicen, mira esto, y me mandan vídeos para poder revisarlo. Pero aquí, por ejemplo, los entrenadores de aquí, ¿tú les vas a enseñar algo? No, eso yo ya lo sé. Y no lo saben. Sino que aquí nos da una pena decir que alguien sabe más que otro. Yo, mira, el más empírico de todos los empíricos fue el señor que se murió, el Ovejo. ¿Sí? El del Huila. Se me fue el nombre ahorita, Jaime Andrade. Y Jaime Andrade me enseñó tres cosas. ¿Se acuerda cuando los niños nadaban de lado, que salía la aleta de un lado? ¿Se acuerda, Miguel? Que varios niños sacaban la aleta de un lado. Él me enseñó a corregirlo. Hasta la persona menos estudiada te da un tip para mejorar. ¿Por qué tenemos que darnos vergüenza de preguntarle a alguien si sabe un poco más que nosotros? No. Ahora, yo estoy dispuesto a enseñar todo lo que he aprendido, porque lo he aprendido. Acabo de terminar una maestría. Tú no sabes todo lo que aprendí en eso, a diseñar nuevos sistemas de entrenamiento, de investigación, y es lo que te digo. Tengo dos entrenos nuevos. Tengo la relación peso-talla, tengo la curva del ácido láctico, tengo otro. Con mi hobby estábamos trabajando sobre la velocidad crítica. Es increíble lo que con él hemos logrado. La velocidad crítica nos va a marcar el resultado de lo que pueden hacer nuestros niños con un test que le hagamos un mes antes. Ya sabemos cuál es el porcentaje, cómo va a mejorar y por qué lo va a hacer. Si tú le preguntas a cualquiera de nuestros entrenadores... Fabio, ya disculpa que te corte. Otra vez estás con materia de curso. Me haces preguntas que tengo que extenderme.
Claro, Cuéntame. pero lo importante era la parte del roce internacional, ¿no? Y sobre todo también el tema de que es un deporte que va evolucionando cada año en aleta, como en la parte científica, en todo el mundo. Entonces, ese intercambio de conocimiento creo que es importante, y por eso es importante asistir a los campeonatos. Voy a seguir con unos comentarios, algunas preguntas aquí, Fabio, para ir ya terminando. Aquí Redmi 9A, que no sé quién es, pone: gracias, Fabio. Siempre había pensado en la necesidad de sistematizar los entrenamientos de forma tal que genere conocimiento y, por lo tanto, posibilidad de difundir información para generar focus group, biólogos, médicos, nutricionistas, terapeutas. Obviamente, pues el trabajo interdisciplinario que es importante. Aquí un consejo, Fabio, un consejo, pero aquí corto. A Sofi Gómez pregunta: ¿algún consejo para fuera del agua y en agua para una persona con hiperlaxitud? Bueno, ese es fortalecimiento y a ver de dónde está la laxitud. A ver, teníamos dos niñas. Yo creo que ustedes recuerdan la niña de San Andrés, ¿cómo es que se llama? Que nadaba a fondo. A ver, se me fue, que estaba con Bogotá, que era de San Andrés, que la formó Alejandro Wendy, Sierra. creo que era, ¿no? Wendy, una Wendy, morenita es. Wendy, exacto, Wendy. Ella tiene una súper laxitud en la cadera. Entonces la niña era muy buena, pero ella no podía usar una aleta dura. O sea, mira, le voy a explicar algo. Ella tenía, en la cadera tenía, era muy hiperlaxa. ¿Qué sucede? Si ella se ponía una aleta de cuatro stiffness, cuando iba a tratar de hundir la aleta, en vez de hundir la aleta, le salía la cola fuera del agua. Yo creo que tú la viste nadar varias veces. Entonces, la profundidad de la aleta no era más de 5 centímetros, no era eficiente. Entonces, un día ella me preguntó: Fabito, ¿qué hago para hacer esto? Le dije: cambie de aleta, póngase una de 3 stiffness. Me dice: pero no voy a andar menos. Le dije: no se cree esa idea, que eso no es cierto. Entonces, se puso una aleta de 3 stiffness y ya la pudo hundir 20 centímetros. Entonces, empezó a desplazarse mucho mejor. Correcto, entonces, claro, con una aleta de 3 stiffness ella podía andar mucho más. Si se pone una cuarta, en vez de hundir la aleta, le sale la cola fuera del agua. Entonces no hay propulsión. O sea, esto es fácil, esto es de entendimiento. Bueno, los que hayamos visto todas las clases de técnica lo vamos a entender más fácil. El que no sepa de técnica no lo va a ver, eso no lo va a notar. Que es lo mismo que pasa con los Claro, niños. Si tú tienes un niño. hay que formarse, Fabio. Esto, vamos a todo, al todo el tema que Tú no hay me que dejas enseñar, buscar. Miguel. Yo quiero enseñar y tú me cortas. No, pero es que claro, pero imagínate, ¿cómo vamos a hacer un curso ahorita en 2 horas? Pero Bueno. no, son bueno, Entonces, para esa obviamente hay hiperlaxitud, lo que hay que hacer, perdón, muchas aristas. Ajá, Miguel, eso. para esa hiperlaxitud lo que hay que hacer es fortalecer esos músculos, trabajarlos un poco más para poder de que haya una mayor fuerza. Y si es, por ejemplo, el caso de eso, ¿sí? Es no utilizar aletas tan duras, porque eso te va a hacer que siga la hiperlaxitud, porque, o sea, es más fuerte hundir la aleta que a que se suba el cuerpo. Entonces, ahí empiezan los errores. Esos errores hay que Claro. corregirlos de acuerdo a eso. Y fortalecimiento, trabajo en gimnasio, que lo debemos de hacer, y mucho más trabajo de core. Por ejemplo, para ella era un trabajo lumbar y de core. ¿Correcto? Bueno, ¿algo más? Ok, aquí vamos con dos preguntas más. Aquí está Juan Carlos, que abrió su cámara, el único que se atrevió a abrir la cámara a esta hora, allá en Chile, que son las 11 y 44, creo, tiene una hora Juan más, una Carlos, hora. sí. Juan Carlos Ramírez, pero ya vamos a leer dos preguntas más y te abrimos el audio, Juan. Lenín Blondel, aquí en Venezuela, pregunta: ¿qué diferencia puedes opinar sobre las condiciones sociales, económicas y de disciplina y compromiso de los atletas y entrenadores europeos versus los de nuestro continente? Eso, Una hora más aquí. te voy a decir algo que hay mis niños. Yo quiero mucho a mis niños, pero te voy a decir algo. Tú le das un entreno a un deportista español, francés, italiano, alemán, el que sea. Le decís: mira, son 200 de crawl, sí, 3 de 500 de calentamiento, la parte central es esto y la vuelta a la calma son 800 metros. Estira y se va para su casa. Tú le das ese papelito y el chico va y te hace todo y en los tiempos que vos le pedís. Dale ese mismo papelito a un nadador de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile. Te hace la mitad y sale y se va. No son correctos.
porque no somos correctos. Nosotros robamos metros. Todos los nadadores de nosotros no les gusta aflojar. Y si hay algo que recupera, es la vuelta a la calma. O sea, el normalizar, el volver a las pulsaciones, el sacar el ácido láctico que está acumulado en el músculo. Los míos tienen que aflojar 1.500 metros cada vez que yo termino de entreno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que los hace recuperarse mucho más rápido. Los de aquí no son capaces. Si tú le dices, haga este entreno, si vos le das un entreno de 3.000 metros, te hace 1.500. Roban metros. Entonces, y luego quieren ganar. ¿Cómo es posible que quiera ganar, por ejemplo, que es la parte que también yo manejo, ¿cierto? Si en este mes tú hiciste 1.000 metros y con eso ganaste, para el otro, el nadador nuestro, quiere hacer 500 y ganar. Hombre, para poder mejorar tiene que hacer 1.500. No puede ser. Claro. Sí, entonces, mira, los nadadores nuestros no son correctos. Es cultura. ¿Sí? Sí, también. Eso es lo que nos ha enseñado la viveza, a coger los atajos, claro, a capar metros, a todo. No, el nadador que es correcto triunfa. Eso es disciplina. ¿Qué es lo que tienen los japoneses? Disciplina. Tenga disciplina, claro, triunfa en la vida. Eso es lo que yo hago con mis deportistas. Que tengan disciplina. Sencillamente. Claro, claro. Sí. Ah, que es que Fabio mete muchos metros. Sí, claro. Pero es que si no hay disciplina, no se gana. Ok, Juan Carlos Ramírez, bueno, aquí compañero de Venezuela, también está en Chile, y bueno, se lo voy a nombrar porque es importante. Juan Carlos estuvo en el Mundial Master conmigo el año pasado en Cali, se tituló campeón mundial y bajó un récord mundial en los 50 superficies en su categoría de 35 a 39 años, y logró también dos récords panamericanos en el 50 superficie, en el 50 media. Entonces, bueno, una pregunta ahí, algún comentario para Fabio, para complementar un poquito este conversatorio, y después leo las preguntas que nos quedan por ahí pendientes. Ok, buenas noches. Oye, te felicito, Fabio. Bueno, venimos siguiendo de hace tiempo también, y teniendo, bueno, te he escrito a veces y he tomado los consejos tuyos. Una pequeña pregunta, porque hablaste de una parte fundamental que es la biomecánica, y obviamente en la natación con aletas no se ha estudiado mucho. Pero sí he visto algunos trabajos que tú has hecho explicando varios tipos de la biomecánica sobre el movimiento de ondulación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los asiáticos europeos, verdad, los movimientos de ondulación? Porque hay que destacar también de que por lo menos Colombia, que es lo más importante, que por la pregunta que hizo Plaza, es lo importante de viajar afuera, de que uno note varias diferencias de movimiento, por lo menos Fignini, que es un fenotipo más bajo, no tiene tanta masa muscular, siendo fondista y siendo velocista también aplica otro tipo de método. Entonces, por lo menos Cabanó, que es un tipo más con fenotipos con más velocista, Quan Li, Mauricio Fernández, que es igual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las ondulaciones de un velocista, ondulación de un fondista? Y en comparación, me imagino que Colombia ha absorbido o ha creado una metodología o ha creado un estilo de nado, pues. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la diferencia entre Colombia hoy en día contra los europeos y, bueno, los coreanos y los asiáticos, que creo que son muy diferentes. Gracias. Bueno, voy a explicarte algo. Yo tengo mi técnica, que es la mía, que es la que le he impartido a todos los nadadores que se han formado conmigo. Y cuando una técnica queda bien estructurada y se fija en el RAM, o sea, en la parte de atrás, no en la corteza prefrontal, sino en la parte de atrás, para nadar en automático. O sea, tú aprendes a montar en bicicleta y ya. Luego te sueltas de las manos y aguantas el equilibrio porque ya lo aprendiste y eso conduces en automático. Eso es lo que yo hago con mis deportistas. Lo que pasa es que si no se está corrigiendo, esa técnica se deforma. Pero en la pregunta que tú haces de la ondulación entre el fondista, el velocista, el de inmersión, va el biotipo. Si tú ves una final de 50 y 100 inversión y 100 superficie, todos los nadadores oscilan entre 1.70 y 1.80. Cabanó, Mauricio Fernández, Fumarola, Carezópolos, Lee Kwan Ho, los dos coreanos son bajitos, los chinos también son bajitos, todos están entre 1.70 y 1.80, porque hay esos chicos en ese rango tienen mucha más frecuencia.
¿correcto? Pueden hacer mucha más frecuencia. Si tú ves un video en la parte de arriba de una prueba, el único que se salía de esa norma era Calzancé, que medía como un 80 y pico, casi 1.90. Pero tú lo ves nadando en la parte de arriba y no coordinaba el movimiento, pero era velocista, ¿correcto? Al no coordinarlo, él se veía feo nadando, pero los demás se ven hermosos, porque tienen la frecuencia, la profundidad de la patada y todo, pero todos están en el mismo rango. ¿Qué pasa con los nadadores de 200? ¿Cuál es el campeón mundial de 200? Juan Fernando Campo. Un 80 y pico, son más altos, tienen menos frecuencia, ¿sí me entiende? Y pueden desarrollarse mucho más lento, pero más efectiva la patada. Entonces la ondulación es un poco más lenta, pero más profunda. Cuando tú haces profundidad y luego vas a hacer frecuencia, adelgaza la patada, que es lo que hacen los velocistas. Los fondistas como este niño Nando Ortiz, usted lo ha visto nadando, que es el niño maravilla, que lo vimos ahorita en Cali. Si seguiste las transmisiones, viste que yo le decía que es un niño maravilla. Su patada son 30-35 centímetros, pero la mantiene, ¿sí? Cuando él quiere acelerar, porque tiene una zona 2 impresionante, bueno, ese chico aprieta a los 400, 800 y deja a todo el mundo viendo un chispero. Entonces, él tiene esa facilidad. Ha sido entrenado, muy bien entrenado, tiene una técnica maravillosa. Y lo mismo Adam Bucor. Si ustedes hubieran visto o han visto el 1500 de Adam Bucor, donde hace 15.09, es espectacular. Todos los parciales de 100 fueron iguales. Todas las patadas son iguales. ¿Por qué? Porque él nada con una técnica maravillosa. Entonces, todas las ondulaciones son diferentes, pero también es el biotipo del nadador. Si tú ves los fondistas, todos son flacos y largos, pero los velocistas son más acuerpados y mucho más bajos. Entonces, hay que acomodar el deportista dónde está, en cuál es su biotipo y dónde está. Ahora, con la prueba de ADN, que era lo que le estaba explicando a Miguel, ¿cierto? Con la prueba de ADN, por ejemplo, aquí me han salido 4 chicos velocistas y 4 fondistas. Y es una maravilla, ya lo estamos entrenando. Tengo en este momento casi 12 tomas de ADN de los últimos que hemos hecho a todos mis deportistas y ya sé cómo entrenarlos, cómo alimentarlos y cómo. Entonces podemos dirigirlos de una mejor manera y entrenarlos de una mejor manera. Entonces, pues claro, hay que tener el conocimiento cuando te den eso, porque te dan un resultado. Pero si no lo conoces, no sabes cómo lo vas a alimentar o cómo lo vas a entrenar, no te sirve de nada que le hagas una prueba de ADN, ¿no? Entonces, hay que saber hacerlo, pues con Gerardo tenemos mucha amistad porque se lo hice al Valle. Es más, voy a hacerles una infidencia. Antes, al Valle, yo le hice esas pruebas de ADN a 8 deportistas, dentro de ellos Mauricio y Grace. Por eso supe cómo entrenarlos para poder que llegaran allí, ¿sí? Y ahora estoy entrenando a los niños míos con esas mismas pruebas. A ver, en este momento, en el libro hay una parte, no sé si Miguel, tú que estás allí, no sé si tienes el libro a la mano, que hay una charla entre Veskosarki y Matiev, donde dice, el entrenador que no sepa de fisiología en este momento es un verdadero peligro para los atletas, porque no sabe cómo entrenarlos. O sea, hay que entender qué está pasando. Y eso es lo que yo quiero más o menos como explicarle a todos nuestros entrenadores para que nuestros deportistas no sufran los rigores de un entrenamiento y no estén bien alimentados. Porque así como entrenas, también tenés que saber qué vas a comer. ¿Qué energía depletaste? ¿ATP, creatina, fosfato? ¿Qué depletaste? ¿Glucógeno o fueron grasas? De acuerdo a eso, tenés que alimentarte bien y tenés que hidratarte de una mejor manera. Entonces, todo eso. Ahora, si no se alimenta bien y le metes un trabajo fuerte, un volumen impresionante, con una calidad de entreno dura, el deportista va a morir y no va a tener un mayor desempeño. En vez de mejorar, se va a depatrar. No viene la supercompensación porque no hay una buena alimentación, no tiene buenos hábitos para acostarse temprano, no estira, no afloja, porque lo que le preguntaba Miguel ahora, si le damos el entreno, el tío no lo va a hacer. Entonces se va todo congestionado y al otro día vuelve con el mismo dolor. Son esas cositas las que quiero enseñarles a todos porque ya las he vivido, las hemos estudiado, las hemos puesto a prueba con la doctora Betty Oviedo, que entrenó los marcadores de sobreentrenamiento, nos dimos cuenta de eso. ¿Dónde se acumula? ¿Por qué se acumula? Aunque dijeron que mis entrenos eran
muy fatigante, salió que no es mentira, que eso es mentira, porque yo me baso más en la recuperación, en el entrenamiento invisible, ¿sí? En la alimentación, en la nutrición y en hábitos de vida saludable, que es higiene deportiva. O sea, son cosas totalmente distintas y ajenas a cualquier entrenador que solo mete metros. No sé, vale, si gracias, Fabio. Sí. No sé si sí, bueno, creo que sí quedó respondida la pregunta y como siempre un poco más. hay dos comentarios aquí, un par de comentarios y una pregunta más, Fabio, para ir cerrando. Sí. Aquí tenemos, bueno, manda saludos Andrés Alberto García Hoyos, saludos desde Pereira. Pregunta Sebastián Hernández desde Ecuador, ¿de dónde estás entrenando a tus alumnos? Que él va a viajar a Bogotá pronto y sería un gusto conocerte. Bueno, estás en Pereira, ¿no? No sé sí. Si luego, pues, por ahí por las redes, Fabito7, búsquenlo por Instagram, @Fabito7, ahí lo pueden contactar para que Fabio les dé, si va a estar de pronto en algún campeonato o algo, pues, para que puedan coincidir ahí. Aquí José Plaza también comenta lo que tú decías, ¿no? La pregunta de Lenín que hablaba de la condición económica. Si un atleta no puede cumplir un régimen alimenticio para un tipo de entrenamiento específico, obviamente no lo va a aguantar y eso también es parte, no solamente cultural, sino es costoso. De pronto alimentarse bien en nuestros países, pues no está diseñada nuestra cultura para que los alimentos saludables sean más accesibles y más económicos. Sale más barato, no sé si en Colombia, pero menos aquí, tomarse un refresco, una gaseosa, que tomarse un jugo natural, por poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Entonces, esa parte de la nutrición es importante y tú también lo comentabas en una charla de cómo se alimentan, inclusive la diferencia de las grandes ciudades a las ciudades que están más en zonas rurales, que se alimentan con más vegetales, más verduras. Eso también es importante que se conozca, lo podemos también profundizar un poco en las capacitaciones. Y bueno, Fabio, una pregunta aquí que es interesante, pero obviamente es muy relativa. En el YouTube escribe Gabriel de Chile, el Club Councilman, y él pregunta esto que, bueno, Councilman, hombre, me cae bien el tío. Es un buen comentario. Él pregunta, sí. ¿Cómo se puede bajar la barrera de los 40 segundos en el 100 superficie? ¿Cómo se puede bajar la barrera de los 40 segundos en el 100 superficie? ¿En qué andabas? No, mejor que caballero, debe ser caballero sí. Porque lo pregunta el Gabriel de Chile. Porque en mujeres, Paula y Grace ya los han bajado. Ellas ya son de 38. Y creo que Viviana Retamoso también alcanzó a ser 39, algo así. O sea que ya hay como 3, 4. O Paula, la vialetera, también creo que lo bajó a 39. O sea que por ahí andan. En mujeres es más fácil. En hombres. En mujeres no es tan fácil, en hombres es más fácil, por la fuerza, ¿no? Lo que tengan pueden mover una aleta mucho más dura, ¿sí? Pero de acuerdo a la técnica que también manejen. Y para bajarla bien, yo tengo varias, o sea, esa pregunta es fácil, pero es dura de contestar. Primero, yo manejo la relación peso-talla y la relación de fuerza monoaleta. Entonces, porque si yo no tengo fuerza y me pongo una monoaleta dura, pues no voy a hacer nada. Tengo que tener fuerza para mover una aleta. Pero también tengo que tener un core bien formado. Y tengo que tener una técnica, o sea, tengo que tener flexibilidad. O sea, realmente, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay que entrenar todos los aspectos para poder ir mejorando día a día. Y si tú hiciste, a ver, hay algo que quiero que seas claro. Yo estudié. Ojo lo que les voy a decir, señores entrenadores. Yo estudié hoy. Y ya, no volví a estudiar más. Estudié desde 1996. Y ya, no volví a estudiar más. Todo lo que yo sé, lo pongo, pongo la carne en el asador y entreno a mis deportistas. De ahí para allá sigo haciendo lo mismo. Pero si todos los días hago lo mismo, ¿qué pasa? No hay mejoría. Entonces no se han vuelto a batir los récords. Desde el 2015 es muy raro el récord que se rompe. De pronto los de vialeta se han roto. ¿Por qué? Porque es un deporte nuevo. Pero en mono ha sido imposible. ¿Por qué? Porque no hemos diseñado una nueva batería de entreno y estamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y los deportistas quieren entrenar cada vez menos. Conmigo entrenaban más, ahora quieren entrenar menos. Y si entrenan menos, pues no van a hacer el récord. Eso está claro. Entonces, esa es la realidad. Para poder bajar un tiempo, tenés que hacer
algo distinto a lo que hiciste en la temporada anterior y mejorar las deficiencias. ¿Qué viene allí? La rúbrica. No hablamos de la rúbrica. En la rúbrica vemos la deficiencia en la técnica y tratamos de corregir eso. ¿Qué hace la rúbrica? Convierte lo cualitativo en lo cuantitativo y se puede calificar. Al calificarlo sabemos dónde está la deficiencia en cada uno. Por ejemplo, si coges la rúbrica de los niños pequeños, que es lo que hemos estado calificando, si le ponemos 3 en una vuelta, es porque el niño no tiene aproximación a la pared, no tiene buen impulso y sale a las 2 patadas. Pero un niño que tenga un buen viraje, se aproxima medio a la pared, queda a 90 grados, se impulsa y da 5 o 6 patadas bajo el agua y sale a 10, 12 metros. Entonces ese niño le va a ganar a los otros, de lógica, porque el otro sale y tiene que acomodar el tubito. Entonces ahí ve las deficiencias a través de la rúbrica, que eso es lo que estoy tratando y fue lo que expuse en el Congreso Internacional de Investigación de la Universidad en Cartagena. Entonces ese es el resultado de eso. Hay que investigar, hay que estudiar, hay que actualizarse. Estando en el IRD de Bogotá, nos mandó a hacer un diplomado. Ese diplomado lo hicimos varios entrenadores y aprendimos con los acelerómetros a utilizarlo todo. Yo he venido utilizando toda la tecnología. En este momento tengo sistemas nuevos de entrenamiento que ya te los dije, Miguel. No los voy a decir porque no quieres que los diga, no quieres que enseñe. Pero tengo sistemas nuevos que están mejorando a los niños. Una barbaridad. Bueno, otra pregunta. No, yo creo que ya por el momento, por la hora ya, sí. Creo que, bueno, que ha sido bastante, bastante satisfactoria la conversación contigo, enriquecedora para, bueno, los que estamos metidos de lleno en esto, y lo importante es eso, compartir los conocimientos, compartir la experiencia, informalmente, como dices tú, conversando con los entrenadores en la piscina, o formalmente con las capacitaciones que se puedan dar, lo que hemos podido estudiar un poco este deporte, pero que sabemos que todavía falta mucho más por aprender. Así que bueno, darte las gracias, Fabio, por este espacio. Vamos a seguir en contacto porque vienen nuevas capacitaciones, nuevos espacios para conversar, para poder hacer cosas que nivelen un poco o que compartamos nosotros el conocimiento, toda esa información que tú tienes, y seguramente, como dices tú, probablemente cualquiera de nosotros pueda aportar algo, alguna experiencia, algún trabajo, algo que le haya funcionado tanto en la técnica como en la parte psicológica o cómo llevar a sus deportistas. Y eso es lo importante de estos espacios, ¿no? Más allá de que sean espacios formales o no, conocer lo que hace cada uno de nosotros y poderlo compartir. Así que no, te doy las gracias, Fabio, nuevamente, y a todas las personas que todavía están acá, 23 personas, en el Zoom de diferentes países. Esperamos que haya sido de su agrado. Quienes lo hayan llegado hasta aquí en YouTube completo estas 2 horas, también haga su participación. Y nada, Fabio, si quieres un mensaje final, allí lo que tú quieras, no muy extenso tampoco, para despedirnos, y bueno, esperando que podamos conectarnos nuevamente en otro encuentro de su acuario. Les voy a decir algo. A las personas que puedan venir a la Copa Mundo, por favor que lo hagan, ¿sí? Porque van a ver nuevas cosas, pueden preguntar. Hay muchos entrenadores en Colombia que tienen mucho conocimiento, que tienen experiencia, que tienen intuición, como me dice Mikovi. Es que vos tenés más intuición y a investigar las cosas para poder seguir adelante, ¿correcto? Entonces, que vengan y pregunten los que quieran saber, los que quieran, y que me escriban. Ahí está mi teléfono, está mi correo, está todo. ¿Correcto? Y yo con el mayor de los gustos les voy respondiendo, y si no, en las capacitaciones que tú vas a dar, Miguel, que voy a tener el placer de enseñar algo de lo que sé, si me entienden, lo poco y nada que sé, se los quiero transmitir a ustedes, para que, ¿por qué? Porque veo que nos va a pasar de pronto como Italia. Italia era Fellini, Navas, todo, y ha muerto Italia. Queda Erika Borbón, queda este otro muchacho que nada, aguas abiertas, ¿cierto? Y poco y nada. Nosotros hemos tenido un boom, pero si no mejoramos, no sacamos en ese momento con una sola clasificada al Mundial Juvenil, vemos que los juveniles no están en el mismo nivel de los juveniles de antes. Entonces, tenemos que evolucionar, cambiar el sistema de entrenamiento y tirarnos para adelante, porque si no nos vamos a quedar, va a llegar dentro de 2 o 3 años, que no, ni siquiera a las finales vamos a entrar. Y eso ya es preocupante para nosotros. Por eso debemos de capacitarnos y tirar para adelante.
Muchas gracias a todos por escucharnos estas 2 horas. Miguel no me dejó hablar más, ya no es culpa mía, pero bueno, a mí, por mí, hasta las 5 de la mañana nos quedamos aquí hablando. Gracias de nuevo y feliz noche. Gracias, Fabio. Saludos a todos y bueno, nos vemos próximamente. Ya haremos un maratón de hablar sobre natación con aleta y actividad subacuática. Gracias a todos. Feliz noche, Fabio. Un abrazo para todos. Cuídense mucho y bueno, sigan haciendo actividades subacuáticas. Hasta la próxima. Hasta luego. Ser Subacuático es presentado por web4solutions.com, sportalsud.net, todo el deporte subacuático en un solo lugar. Academia Deportiva Subacuática SportSub. Club Polideportivo de Actividades Acuáticas y Subacuáticas CDFAM. Si quieres ver todos los episodios de este podcast, conocer en profundidad a personalidades de los deportes subacuáticos, visita nuestro sitio web sersubacuático.com.